Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Oh, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida, y voló
escena para poner fin a la caída. El secreto les mostró el camino.
Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, a esta nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha dado aún la vida. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este nuevo día, nueva tarde, que tú nos permites aún estar con vida en esta tierra, Señor. Es muy misterioso, algo misterioso, Señor. Tú nos trajiste a este mundo para cumplir una finalidad. No venimos porque nosotros quisimos, Señor, de nosotros mismos, no sé qué hubiésemos sido o dónde estaríamos. Pero tú, desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre amado, y nos trajiste en la cena, oh Padre, a través de esta voluntad permisiva, Señor. Tú nos trajiste de papá y mamá y venimos en la escena, Padre amado. Pero eso no es tu propósito, Señor. Tu propósito es de que tu palabra sea cumplida desde así como comenzó en el principio, antes de la caída de Adán y Eva, Señor. Pero desde allí tú empezaste, Señor, a cumplir todas tus siete fiestas, Pascuas, panes sin levadura, primicias. Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Son siete fiestas que tú entregaste al mundo, Padre amado. Pero no es como el mundo nos da, Señor. Esas son fiestas paganas. Pero tú nos diste estas siete fiestas, Señor, para que lo cumplamos. Y este es el reloj de Dios, Señor, Israel siendo el reloj de Dios. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, de día a día, de tarde y tarde, Señor, demostrando de que tu palabra tiene que ser cumplida, Señor. Así como tú dijiste a Abraham, si no hay nadie, pues aún de estas piedras tú cumplirás, oh Padre amado, pero tu palabra tendrá que venir en escena, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Permite, Señor, entrar rápidamente a compartir, Señor, y lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, oh Padre, pero tú le revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces hoy estamos viendo nuestra realidad en este último tiempo, Señor. Esa es la razón que nos juntamos, Señor, por todos estos medios para cumplir tu propósito, tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Sabiendo además de que al compartir estamos cumpliendo tu profecía, Padre amado. No es de nosotros mismos, si fuera de nosotros estaríamos en otro lugar haciendo los quehaceres del día, oh Padre, pero queremos trabajar porque tu trabajo verdadero es trabajar con tu palabra, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo iniciamos este compañerismo y que venga tu Santo Espíritu a través de todos nosotros a cumplir tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a continuar lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Vamos a continuar compartiendo la lectura de este mensaje en los párrafos 65, vamos a repetir porque habíamos quedado en el 65 y vamos a formar el cuadro. 65 dice, perdonen la expresión, pero aquel día sentado allá en el bosque, y Dios es mi juez, y yo podría caer muerto sobre este púlpito. Y esa escritura me había dejado perplejo toda la vida. Y sentado allí en el bosque aquella mañana, yo estaba pensando sobre aquello, y aquella voz me habló y me dijo,
Aquella escritura es como todas las escrituras, es la verdad. Y yo pensé, pues, ¿cómo puede ser? Y él dijo, tú estás. Yo dije, él dijo, habla y será de esa manera, no dudes. Y yo estaba hablando con alguien sentado allá en el bosque. No había ardillas. Yo tenía 3 días allí. No había nada de ardillas. Y yo estaba sentado entre árboles de sicómoro. Las ardillas ni siquiera se acercan. Cualquiera que caza ardillas sabe que no andan entre los sicómoros. Y yo había estado sentado allí y el viento estaba soplando algo fuerte. Eran como las 10 de la mañana. Y nuevamente yo estaba pensando. Y dijo, estás cansado y necesitas ardillas, así como Abraham necesitaba un carnero. Y yo pensé, aquello siempre me ha dicho la verdad, pero esto suena raro. Me levanté de donde estaba sentado mirando a todo alrededor. ¿Dónde está esa persona que me está hablando? Y nada, solamente el viento soplando fuerte. Y yo pensé, ¿será que me quedé dormido y soñé eso? No, no estaba dormido. Yo estaba recostado allí contra un árbol mirando. Debía recoger al hermano Wood y al hermano Sodman allá atrás, en un rato más, como a las 10 de la mañana. Los granjeros estaban todos allá trabajando, recogiendo su maíz. 66 el párrafo. Y lo oí de nuevo, dijo, estás cansado y necesitas casa. ¿Cuántas necesitas? Y yo pensé, ahora no quiero excederme en estos, solo voy a pedir tres ardillas. Quiero tres ardillas, jóvenes, rojas, las quiero. Él dijo, entonces habla al respecto. Y yo dije, voy a cazar tres ardillas rojas jóvenes. Él dijo, ¿por dónde vendrán? Pues pensé, ya he venido hasta aquí. Hay algo aquí hablándome, igual que ustedes me oyen hablar, y Dios en el cielo, con esta Biblia sobre mi corazón, sabe que eso es la verdad. Y él, yo dije, bien, escogí un lugar ridículo, una rama seca colgando allí como a 50 metros, la distancia donde tenía entrenado mi rifle. Y yo dije, la primera estará allí mismo, y allí estaba. Yo me froté los ojos y miré nuevamente, volteé mi cabeza y pensé, no quiero dispararle a una visión, así que miré alrededor de nuevo y allí estaba la ardilla. Le metí una bala a mi rifle, apunté y podía ver su ojo negro, una ardilla roja, joven. Pensé, yo quizás estoy dormido. Despertaré en unos momentos. Ven, estoy soñando de esto. Pues me acomodé y disparé a la ardilla y ella cayó de la rama. Pensé, pues no sé. Yo pensé, bien, debo ir a buscarla. Y caminé hacia allá y allí estaba. La recogí y le salió sangre. Una visión no sangra, ustedes saben. Así que la levanté y era una ardilla. Quedé todo entumecido. Párrafo 67. Miré alrededor y dije, Dios, ese eras tú. Dije, gracias por eso, ahora saldré. Y él dijo, pero tú dijiste, ¿duda lo que dijiste? Tú dijiste que cazarías tres, ahora ¿de dónde saldrá la próxima? Pensé, pues sí, estoy soñando, voy a continuar. Así que yo dije, escogí un poste seco por allí de un árbol que estaba envuelto con hierba venenosa. Uno nunca consigue una ardilla en eso. Así que dije, la próxima saldrá de allí, de esa hierba venenosa. Y allí estaba aquella ardilla joven roja mirándome. Recosté mi rifle y me froté los ojos. Volteé de nuevo y pensé, allí estaba. Volteó su cabeza de lado. Disparé a la ardilla y luego comencé mi camino a casa. Pero dijo, tú dijiste tres. ¿Dudas lo que dijiste? Dije, no, señor, no dudo lo que dije porque tú lo estás confirmando. Esta es una escritura que me dejaba perplejo. No, si yo digo, pero si tú dices, no, si Jesús lo dijo, pero si tú mismo lo dices.
Párrafo 68. Y yo pensé, de alguna manera he entrado en ese canal y yo sé que él está aquí presente porque estoy casi fuera de mí mismo. Y yo pensé, haré que esta sea ciertamente ridícula. Y yo dije, habrá una ardilla roja bajando por aquella colina. Vendrá por aquí de esta manera y pasará cerca de mí y saldrá y se sentará en aquella rama y mirará hacia aquel granjero. Allí venía bajando aquella colina. Pasó y se sentó mirando al granjero y yo le disparé. Satanás me dijo, ¿sabes qué? Ahora el bosque está lleno de ardillas. Y me senté allí y esperé hasta las 12 del día y nunca... Perdón, y ninguna otra cosa sucedió. Eso es para mostrar que cuando Dios, Él es el mismo creador de los cielos y la tierra. Amén. 69. Escuchando allá en Jeffersonville ahora mismo, hay una familia llamada Wood. Ray, el hermano Wood y yo fuimos allá para verlos. Ellos hacen el vino de la comunión para la iglesia. La pequeña Edie estaba sentada allí en el cuarto, una niñita lisiada. Ella había estado enferma toda su vida y siempre habíamos esperado en Dios para que la sanara. Su hermana, una viuda, su esposa había muerto. Su nombre es Hattie, una mujercita muy humilde. Y mientras el hermano Bang y yo salimos para sacarle un conejo, ellas habían preparado un gran pastel de cerezas y me hicieron sentarme a comer. Estábamos todos sentados a la mesa hablando de esto. Había sucedido unos días antes y mientras yo estaba sentado a la mesa hablando de esto, de repente dije, ¿qué podría haber sucedido? Dije, hermano Gray, usted ya es un hombre anciano, ha cazado ardillas toda su vida. Hermano Shelby, usted es un cazador experto de ardillas. Usted también, hermano Wood. Yo las he cazado desde muchacho. ¿Alguna vez han visto una ardilla en un sicómoro o entre la acacia blanca? No, señor. Yo dije, simplemente no estaban allí. Dije, lo único que sé yo es que fue el mismo Dios. Cuando Abraham tuvo necesidad de un carnero, él fue Jehová Jireh. Él podía proveer para sí mismo. Y dije, creo que es la misma cosa. Párrafo 70. Y la hermana Hattie, sentada allá atrás, dijo, hermano Branham, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta. Cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo bajó nuevamente en ese canal. Cada uno de ellos lo sintió. Me levanté y dije, hermana Hattie, así dice el Señor. Usted dijo la palabra correcta, igual como la mujer sirofenicia. El Espíritu Santo me está hablando ahora mismo y me dice que le dé a usted el deseo de su corazón. Dije, ahora, si yo soy el siervo de Dios, si es así, eso sucederá. Y si no soy el siervo de Dios, entonces soy un mentiroso y no sucederá, soy un engañador. Dije, ahora, trate de ver si eso es del Espíritu de Dios o no. Ella dijo, hermano Branham, todos estaban llorando. Dijo, ¿qué debo de pedir? Y yo le dije, usted tiene sentada allí una hermana lisiada. Párrafo 71. Yo tenía $20 en mi bolsillo para darle lo que ella había dado en una donación. La mujer no gana más que un capital de $200 al año en aquella pobre granja, ella y los dos muchachos. Sus muchachos habían llegado a ser como los habituales Ricky en la escuela, ustedes saben, descarándose con su madre. De 15 y 16 años de edad, y oh, ellos estaban parados por allá burlándose de lo que yo decía. Y yo dije: usted tiene a su padre y madre sentados aquí que están ancianos. Usted no tiene nada de dinero. Pida el dinero y vea si no aparece en su regazo. Pida por su hermana y vea si no se levanta y camina. Entonces yo supe, como Job, que uno simplemente lo sabe cuando impacta eso. Dije, yo sé, aquí estoy parado ante aproximadamente 10 personas. Dije, si esto no sucede, entonces soy un profeta falso. Dijo, ¿qué debo pedir? Yo dije, eso depende de usted tomar su decisión. Yo no puedo tomar su decisión. Ella miró alrededor la mujercita y de repente dijo, hermano Branham,
El deseo más grande en mi corazón es la salvación de mis dos muchachos. Y yo dije, le doy sus muchachos en el nombre de Jesucristo. Y aquellos muchachos que se reían, hacían mofa, burlones, cayeron en el regazo de su madre y rindieron su vida a Dios y fueron llenos con el Espíritu Santo allí mismo. Porque esa es la verdad. Dios tiene la autoridad para matarme ante estas personas y a través de la nación. Muchos de ustedes aquí en Jeffersonville ya puedo escuchar al tabernáculo clamar rotundamente, amén, porque están sentados allá escuchando. Vean por cuánto es la verdad. ¿Qué es? Es cuando Dios, por razón de su gracia soberana, eso sucede. Aparte de eso, no sucederá. Amén, gloria a Dios. Párrafo 72. En aquel momento crucial, piensen de los hombres y de la gente que conozco. Dios sobrepasando todas las celebridades y todo para darle algo a una pequeña y pobre humilde mujer que casi no puede firmar su propio nombre. Y él ya sabía lo que ella iba a pedir. Y eso era lo más grandioso, porque su hermana ya ha muerto. Y su padre y madre tienen que morir. Y el dinero hubiera perecido. Pero el alma de sus muchachos es algo eterno. Y esa era la hora para que ellos lo captaran. Y en el momento cuando dije, le doy sus muchachos en el nombre de Jesucristo, allí cayeron sobre el regazo de su madre. ¿Cuántos de aquí saben que esa es la verdad? ¿Qué saben? Ven, seguro. Porque inspiración. Ahora. Yo había escuchado de ti que podías crear ardillas. He escuchado de ti que podías crear un carnero. Pero ahora te veo con mis propios ojos. La manifestación, la visión hecha visible cuando Dios promete algo, eso es lo que Él hará. Gloria a Dios. Párrafo 73. Noten, cuando usted tenga una necesidad, quizás como Josué, él tenía una necesidad. Él no pensó en las circunstancias. Él lo habló y era Dios. ¿Creen ustedes que el sol se detuvo? Yo también. ¿Cómo fue eso? No traten de descifrarlo, pero ocurrió. Josué lo hizo y levantó sus manos en aquel momento crucial. Él tenía acceso a Dios y eso fue lo que ocurrió. Era oportuno. El Espíritu del Dios viviente había visto la necesidad de aquello. Y él impresionó a Josué para decirlo. El mismo Dios vio la necesidad de Abraham. El mismo Dios vio la necesidad de confirmarme a mí esta escritura, que esa escritura también es verdad. El mismo Dios vio la necesidad de aquellos dos muchachos predestinados y fue en aquel momento que él lo probó y confirmó su palabra. Amén. 74. En San Marcos 14 veamos a una mujer que creyó en él. Ella tenía una necesidad y vio que él tenía necesidad de que sus pies fueran lavados. Ella solo tenía que ser inspirada para entrar en acción. Ahora escuchen atentamente antes que terminemos. Ella solo tenía que ser inspirada para entrar en acción porque ya había escuchado acerca de él. Ella escuchó que él había perdonado a una mujer de sus pecados, una ramera, y dijo, el que entre vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ella había escuchado acerca de él, pero ahora lo estaba viendo. Ella fue inspirada a servirle a él. Eso es lo único que usted necesita, amén. Deje que el Espíritu Santo le diga que usted es un pecador. Deje que el Espíritu Santo le diga que usted está equivocado. Deje que el Espíritu Santo le pruebe por las escrituras que usted está escrituralmente equivocado. Porque eso solo se moverá a través de un canal directo de toda escritura de Dios. No rodeará para nada. Si usted lo hace, no lo hará ningún bien. No le hará ningún bien. Porque el Espíritu Santo se lo puede inspirar, pero si el alma no está bien con Dios, así como lo hemos visto a través de esta semana, no sirve. De todos modos, recuerden, falsos ungidos se levantarán en los últimos días, no falsos Jesuses, falsos Cristos ungidos, y engañarán a los mismos escogidos si fuera posible. Párrafo 75, por último. Noten.
Ella tenía un servicio que rendirle a él. Ella había escuchado de él. Ahora lo estaba viendo con sus ojos. Ella tenía un servicio que rendirle y no tenía con qué hacerlo. Pero de todos modos se apresuró para rendirle el servicio. Dios proveyó el agua y las toallas para lavar sus pies. Ella había escuchado de un Dios vivo toda su vida, pero ahora le estaba viendo con sus ojos. Ella sabía que era él y la inspiración la impactó y dijo: "Este es el mensajero". Él necesitaba un servicio. Ella no tenía con qué servirle. Sus pies estaban sucios. Pero ella se apresuró de todos modos para rendirle un servicio a él, porque ella estaba inspirada para hacerlo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado "Yo había escuchado, mas ahora veo". Predicado este mensaje en Seaver, Luisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 76 al 85. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Yo había escuchado, mas ahora veo. Párrafo 76. Miembro descarriado de la iglesia, hombre o mujer denominacional, ¿no puede ver usted la necesidad que Jesús tiene en esta noche? Si la inspiración solo pudiera impactarlo, esta es la hora para hacerlo. Pero ella le había visto a él con sus ojos. Los demás allí estaban burlándose de él. Ellos no creían su mensaje. Francamente, el anfitrión, el pastor anfitrión, Simón, lo había traído allí para burlarse de él. Ellos no creían que él era un profeta. Entonces, cuando parecía que el diablo había preparado todo para que él dijera esto, él dijo entre sí mismo: si este hombre fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer era la que estaba a sus pies. Si él fuera un profeta, vean, ni aún le fue revelado a él quién era él. Ninguna inspiración le podía impactar, porque allí no había nada en qué impactar. Pero a ella sí la impactó. Sus ojos habían visto más allá de aquella crítica. Ella creyó que él era. Vean, la palabra de los profetas. Ella sabía que todas las palabras de los profetas estaban vindicadas en él. Ella había escuchado que él estaba en la tierra, pero ahora lo estaba viendo. Miren lo que ella hizo. Ella estaba viendo la palabra hecha carne, el Mesías, el Emanuel. Cuando ella dio rienda suelta a su palpitar de fe, de la revelación de quién era él, en el tiempo en que ella vivía, de que él era el Cordero de Dios para tales pecadores como lo era ella. Ella prosiguió a servir a sus necesidades sin saber cómo lo haría. Así es como viene una sanidad genuina cuando le es revelado a usted que él fue herido por sus rebeliones, molido por sus pecados y por su llaga, usted fue sanado. Cuando le es inspirado a usted para ver aquí su presencia de San Marcos 11 o de San Lucas 17:30, que Él se va a revelar en los últimos días entre su pueblo, en carne humana, así como lo hizo antes de Sodoma. Cuando usted ve eso y algo lo impacta, el doctor quizás diga: el cáncer aún está allí. El paciente pudiera decir: yo no sé cómo voy a caminar, pero de todos modos voy a caminar. No sabemos cómo se va a lograr. Ella prosiguió para servirle a él, porque la inspiración la impactó a ella, que esa era la hora, ese era el mensajero, ese era el Mesías que sanaría, y ella lo creyó.
y él necesitaba de un servicio, y ella avanzó sin una sola muestra de que ella podía hacerlo. Ella solo avanzó a base de su inspiración. Miren, Dios abrió las fuentes de las glándulas lacrimógenas en sus ojos, los mismos ojos que habían escuchado, oídos que le habían escuchado a él, los ojos que lo habían visto, se rebosaron del gozo. Entonces, ese cabello largo dado por Dios y con aquellas lágrimas fluyendo, Dios le proveyó a ella las toallas con su pelo y con sus lágrimas. Ella sirvió a sus necesidades, la necesidad del Dios viviente. Ella había escuchado acerca de esto, pero ahora ella le había visto a él y podía rendirle el servicio. ¡Oh, pecador! ¿Por qué no hace usted lo mismo ahora que usted puede ver las necesidades que él lo necesita a usted, su servicio? Ahora, usted está viendo aquel del cual antes había escuchado en la Biblia. Lo vimos anoche venir aquí y lo que él hizo, lo vemos reunión tras reunión y muchas veces nos quedamos sentados y tan fríos e indiferentes diciendo, sí, yo sé que la escritura lo dice, he visto que se ha llevado a cabo, ¿ven? No tenemos entusiasmos, parece que la cosa no nos impacta exactamente bien, no parece haber algo, como si usted estuviera derramando. Si tomamos un fósforo para prenderlo, si el fósforo no tiene el azufre correctamente colocado en la cabeza del fósforo, no puede prender. Y usted puede raspar, raspar y raspar, pero si algún químico ha anulado el azufre, no encenderá, no habrá fuego. Pero si ese químico, si el azufre pega contra el metal, si todavía está allí cuando se raspe, encenderá. Y con la verdadera y genuina vindicación de las escrituras de este mensaje, de este último día, que usted ve la presencia de Jesucristo, que usted escuchó lo que él hizo en su vida. Y aquí las escrituras dicen que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y justo. Antes que la condición sodomita sea quemada con la ira de Dios, viendo a Jesús volver entre su pueblo, formado en carne humana y haciendo las mismas cosas que él hizo, eso debería impactar nuestras almas hacia la gloria. Esto debería producir algo en nosotros. ¿Por qué? Está cayendo en eso. 80. Usted escuchó en la Biblia lo que él hizo, como aquella mujer que tocó su vestidura. Él se dio la vuelta y le dijo cuál era su aflicción y su fe la sanó. Ahora, él prometió que haría lo mismo de nuevo, justamente antes que el mundo fuera quemado y el mundo estaría en una condición sodomita. El Nuevo Testamento, el profeta, el Dios profeta, el profeta de los profetas, el Dios de todos los profetas, la plenitud de la Deidad corporalmente, Dios manifestado en carne, el creador de Génesis, aleluya, es su palabra. Él dijo que sucedería y vemos la condición sodomita, vemos el mundo en esa condición, pero ahora le vemos a él bajar y hacer exactamente lo que él dijo que haría. Ahora, ya hemos escuchado de él y ahora le vemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Yo lo veo con mis propios ojos. ¿Qué hora debería ser? ¿Qué tiempo debiera ser? La confirmación de su palabra. Siempre, cuando la palabra es confirmada, ese es Dios hablando en su palabra, haciéndose visible para que usted pueda verlo. Amén. 81. Ahora, aquí está una prostituta de la calle. Ella cae al altar ante Jesús y ella lavó sus pies con las lágrimas y lo secó con su pelo. Dios la honró. Él dijo,
donde quiera que se predique este evangelio, que se cuente esto para memoria de ella. Amén. ¿Por qué? Miren qué tan sucia era ella, pero algo la impactó. Ella había visto la palabra de la promesa desde el huerto del Edén. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Ella vio el Mesías que había nacido de una virgen. Ella había escuchado que él nacería de una virgen y escucharon que ese hombre estaba en la tierra. Ella escuchó que había un joven rabí, un profeta que sanaba a los enfermos. Ella creyó eso y allí venía ella caminando por la calle, caminando por allí, mirando alrededor y miró hacia allá y vio aquella gran fiesta. Ella llegó hasta la reja y miró y allí estaba él, allí estaba él. Algo le dijo, ese es él. Eso fue todo lo que ella necesitó para ser inspirada. ¿Ven lo que sucedió? Ella vio la palabra de Dios hecha carne. Ella había escuchado con sus oídos y ahora ella estaba viendo con sus ojos. 82. Ahora, todos saben que tenemos una promesa de la condición de la iglesia en el último día. La iglesia, en su condición presente, nunca podrá cumplir los mandamientos de Dios. La gran comisión nunca podrá llamar fuera a la novia. ¿Cuál lo haría? ¿Los pentecostales? Yo diría que no, ni ninguna de las demás. Ese es el forro que está en el trigo, que cuando apareció tenía la misma apariencia como el trigo, pero no tenía nada de trigo. Se abre, pero el grano sale de allí. Ellos se organizaron y se mataron a sí mismos. Allí es donde ellos mueren. Ellos son tallos, pero el trigo ha subido por allí y ahora ha comenzado a formarse en forma de novia. El grano de trigo que cayó en la tierra a lo largo de la edad del oscurantismo tenía que morir. 83. Aquel crítico diciendo, ¿por qué será que un Dios de misericordia que pudo abrir el mar rojo, quedarse quieto y dejar que aquellos pobres cristianos fueran comidos por los leones, quemados y todo lo demás? ¿Se quedó quieto como que se estaba riendo de todo eso? El pobre ignorante, no sabía él que si el grano de trigo no cae en la tierra, tenía que morir a través de la edad del oscurantismo, como cualquier otro grano de trigo que tiene que ir abajo de la tierra y ser enterrado para dar fruto en la primera reforma, aquellas dos hojas de Lutero, el tallo. Tenía que salir allá en los huellanos para traer el polen, la borla, la gran edad misionera. Tenía que salir en la pentecostal para la restauración de los dones, casi para engañar a los propios elegidos, porque parece ser un grano de trigo. Ábralo, pero allí no hay nada de trigo, es solo la cáscara. Pero allá muy adentro se comenzaron a formar las organizaciones unitarias, las organizaciones trinitarias y las organizaciones dualistas y la organización de la Iglesia de Dios, y todas se organizaron. Y la muerte, exactamente. ¿Y qué sucede ahora? Pero es un resguardo para el trigo, que ha estado creciendo a través de eso todo el tiempo. Ahora está comenzando a apartarse. El trigo comienza a salir a la vista. Esta no es una edad pentecostal. Esta es la edad de los últimos días. Esta es la edad de la novia. Esta es la luz del atardecer. Esto es cuando Malaquías 4 debe cumplirse para seguir el patrón de Dios. Este es Lucas 17:30 que debe ser cumplido. Este es el libro de Jeremías y todos los demás. Joel habló de estos días. Este es ese día. Yo he escuchado, Señor, y esto estaba en camino.
pero ahora lo veo con mis ojos. Amén. 84. Aunque se levanten muchos personificadores, aquellos Janes y Jambres, con todos sus trucos para hacer todo lo que hacía Moisés, nada de eso pudo moverlo a él o a Aarón. Ellos sabían, como Jot, ellos sabían de quién venía su inspiración. Ellos sabían que era así dice el Señor. Y la misma Biblia que habló de ellos dice, ellos vendrán en los últimos días personificadores, aquellas denominaciones religiosas. Cuando algo comenzó, ¿quién comenzó primero, Moisés o ellos? Si ellos hubiesen comenzado primero, Moisés hubiera sido el imitador. Ahora tenemos toda clase de discernidores y de todo, tratando de desviar su mente de la cosa genuina de Dios, la cual Dios ha probado ser verdad por medio de su escritura. Hemos escuchado de esto con nuestros oídos y ahora lo vemos con nuestros ojos. Amén. ¿Lo creen? Con todo nuestro corazón. ¿Inspiración? Y en aquel día, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, un Hijo de Hombre, Jesucristo, manifestado entre su pueblo. 85. Un hombre caminó allá ante Abraham y su grupo, solo un hombre de apariencia común, con polvo en sus ropas. Él tenía su espalda hacia la tienda. Él dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? No Sarai, sino Sara. Abelham, no Abraham. Llamó su nombre diciendo, ¿dónde está ella? Dijo, ella está en la tienda, detrás de usted. Dijo, voy a visitarte según el tiempo de vida. Y ella se rió a escondidas. Dijo, ¿por qué se ha reído ella? Ahora, él prometió. Aquellos eran los que estaban esperando un hijo prometido. Ahora, no me interesa cuánto actúen las personas en estas denominaciones y digan que ellos están esperando a Cristo. Sus acciones demuestran que no lo están, ¿correcto? Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Todo lo que piensan es en hacer miembros denominacionales. Pero hay algunas personas, una aquí y otra allá, que están buscando la venida del Señor. Están vigilando solo a aquellos es a quienes Él se revelará. Solo ellos entenderán. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo. Servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 86 dice: Solo los elegidos entendieron quién era él. Solo piensen. Había quizás 3 millones de personas judías en la tierra y ni siquiera una tercera parte de ellas supieron que él estaba allí hasta después que había venido y se había ido. Bien, pero él se reveló a aquellos que lo estaban esperando. Juan el Bautista y los apóstoles que habían sido llamados por Juan y demás. Y Ana la sigue en el templo, Simeón el sacerdote al que le fue revelado por el Espíritu Santo que él vería el Cristo. Todos aquellos grandes líderes religiosos, teólogos y demás, tan ciegos como podían estar. La lluvia es para plantar la semilla, si la semilla ya está allí. Y así como usted primero fue un germen en su padre y él no lo conocía a usted, sin embargo, usted estaba en su padre. Pero a través de un terreno fértil, su madre, usted fue manifestado a su imagen y entonces él podía hablar con usted, Dios siendo el gran Dios. Si usted tiene vida eterna, entonces el germen de vida eterna estaba en Dios en el principio. Y usted estaba ya, usted estaba en su pensamiento, el nombre suyo y todo. Y él, por previo conocimiento lo ordenó a usted para poder ver esto.
Y ustedes que no fueron ordenados nunca lo verán. Pero recuerden, en el nombre del Señor Jesús, la hora ya está aquí. No lo creerá usted a Él. Entreguen sus vidas a Él. Tengo que parar aquí y ya se pasaron las 9. Inclinemos nuestros rostros. Señor, yo he escuchado de ti y ahora te veo. Señor Jesús, bendice estas personas mientras ellos esperan. Ahora voy a hacerles una pregunta. Voy a dejar que el Espíritu Santo, confío que Él lo hará, escudriñe sus mentes, los pruebe, pruebe sus almas y vea si ustedes realmente creen. Y si ustedes encuentran que hay un poquito de duda allí, levantarán ustedes sus manos diciendo, Señor Jesús, déjame verte. He escuchado de ti, pero nunca realmente te he visto. Déjame verte, yo creeré. Muy bien, eso está bien. Habrá algunos de aquí que no lo conocen como su Salvador. Levanten sus manos y digan, yo soy un pecador, pero si solo me permites verte, Señor Jesús, manifestando esta palabra de la cual ellos están hablando. Yo sé que así es como te vio Job. Yo sé que así es como te vio Abraham. Yo sé que así es como todos los demás te vieron, porque era tu palabra prometida siendo vindicada. He escuchado toda clase de cosas, trucos y demás, pero entiendo que hay un mensaje en la tierra para este último día del cual habló un ángel en el río en 1933. Yo escuché de los servicios de sanidad llevándose a cabo y yo sé que cuando eso acontezca no se pueden quedar en aquella misma rutina denominacional. No fue enviado para eso, nunca se quedó allí. Párrafo 88. ¿Qué si Moisés hubiese venido y hubiese dicho, vamos a construir un arca como hizo Noé y flotaremos en el río para salir de Egipto? ¡Oh, no! Ven, no. Él tenía un mensaje de Dios y él era la manifestación. Aquel profeta levantándose en la escena debió haberle probado a Israel allí mismo. No habían tenido un profeta por 400 años, ellos no habían tenido profeta y aquí se levanta un profeta en la escena. Ellos debieron haber sabido que algo iba a suceder. De nuevo Israel no había tenido profeta por cientos de años y allí vino Jesús de la escena. Y la mujer junto al pozo dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido uno por 400 años, por cuanto él supo lo que había en su corazón. Ven. 89. Ahora, nos fue prometida una edad de la iglesia a través de reformadores y lo hemos tenido. Pero él prometió en Malaquías 4 que él mantendría su patrón en los últimos días, lo que sucedería, hacer volver los corazones de los hijos de la fe de los padres apostólicos para ese mismo propósito. Y la iglesia están tan dividida en denominaciones e ismos, están tan despedazada que está muerta. Ha sido una portadora. Entonces él prometió en la hora del mensaje del séptimo ángel que los siete sellos serían revelados y los misterios de Dios serían declarados. Apocalipsis 10. Cuando el séptimo ángel comience a sonar su mensaje, no el servicio de sanidad, el mensaje que sigue al servicio de sanidad. Amén. Párrafo 90. Jesús era un gran tipo. Mientras podía sanar a los enfermos, pero cuando dijo, yo y mi padre uno somos, no, no, estaba mal. Job era bueno hasta que algo le sucedió. Ven, siempre es de esa manera. Crean, le aceptarán a él ahora. Levanten la mano y digan, yo le creo, quiero aceptarle. Dios les bendiga, eso está bien. Ahora, siéntense tranquilamente y oren por un momento. Párrafo 91. Amado Dios, en este momento solemne, será un tiempo como este cuando realmente habrá un estampido de trueno algún día y el Hijo de Dios descenderá de los cielos con voz de aclamación, con la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán y cada uno de nosotros sabemos y estamos conscientes en esta noche, Padre, que tendremos que dar cuenta por cada palabra que damos y cada palabra que decimos, aún por los pensamientos que están en nuestros corazones. Tendremos que dar cuenta. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú limpies cada corazón que está presente. Limpia mi corazón, limpia los corazones de esta gente.
Y que estemos preparados, Señor, y que nuestros ojos espirituales sean abiertos en esta noche para ver la gloria del Dios Todopoderoso. Hemos escuchado de Él. Oh, Padre, Dios, rogamos que tú nos permitas verle. Concédelo, Padre. Concede estas bendiciones. Yo te lo pido por el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 92. Recuerden, en su corazón, allí donde usted está sentado, haga su pequeño altar y diga: Señor Jesús, entra a mi corazón ahora. Dame algo para algo de qué agarrarme. Permíteme sentir esa inspiración que me dice que tú estás presente. Ahora, ¿qué declaración para hacerle a la gente? ¿Qué cosa para hacer? Ahora voy a pedirle al Señor Dios pidiendo: ¿cuántos de ustedes reciben las cintas? ¿Han escuchado, señores, qué hora es? Mostramos aquellas revistas y cosas un año antes que sucediera. La ciencia se quedó perpleja sobre eso. Allí estaba el Señor Jesús coronado y con esa peluca blanca, así como lo ven en la Biblia, en Apocalipsis 1 y en Daniel, el juez supremo de los cielos y de la tierra. Allí mismo, cuando ni la propia ciencia lo puede ver. Y en el observatorio, allá en la Universidad de Arizona y por allá en México, ellos están buscando y lo han estado haciendo por los últimos 2 años. Y allí les fue dicho a ustedes que iba a suceder de antemano. 93. ¿Qué del terremoto de Alaska? Observen a Hollywood caer dentro del mar. Miren y vean si no sucede. Él nunca no me ha dicho alguna cosa equivocada. Eso sucederá. Ven y solo miren y vean si no estamos viviendo en las últimas horas de la historia. Ningún hombre conoce la hora en la que Él viene. Pero yo sé una cosa. Yo creo en mi condición presente, si estoy en mi mente correcta, y si no fuese un cristiano, yo de seguro quisiera ser un verdadero cristiano bíblico y no denominacional. No se fíen porque han gritado. Escuchamos eso hoy en la mañana y lo probamos por la palabra de Dios. Está completamente fuera de la voluntad de Dios. No hizo nada, sino que causó muerte. No se quede en el tallo. Esté en la vida. Tengan fe en Dios. Párrafo 94. ¿Creen ustedes que el Dios que hizo esta promesa y que él mismo apareció en el libro de Génesis y se lo apareció a Abraham e hizo aquel milagro, ese mismo Dios fue hecho carne, carne humana nacido de una virgen? Después, luego, eso allá era una teofanía. Pero entonces, cuando él vino en carne humana y fue el mismo hombre haciendo las mismas cosas, ¿no creen que si Dios pudiera obtener una persona, lo cual él prometió hacer, de acuerdo a Malaquías 4, un canal por el cual él pudiera hablar, que él haría lo mismo como dijo que haría allá? ¿Creen eso? Yo también creo que él lo haría. ¿Creen ustedes que pueden tener la fe para tocar sus vestiduras, su fe para tocar las vestiduras? ¿Creen ustedes que está presente ahora mismo algo hablando a sus corazones que les dice que tienen fe para tocar sus vestiduras? ¿Creen que pueden hacer eso? Entonces alcancen y tóquenlo con su fe, no con emoción, pero con fe absolutamente pura y sin adulteración. Solo digan: Señor, yo creo con todo mi corazón. Quiero que me toques porque yo he escuchado que tú lo has hecho. Ahora quiero verlo con mis propios ojos. Ven. Ahora, yo no los puedo tocar a ustedes. Se requiere que Dios los toque. ¿Creen que Él lo hará? Amén. Párrafo 95, por último. Estoy mirando aquí atrás, hacia mi izquierda. Parece que hay un canal, así como lo he hablado, que está atrayendo hacia allá. Siendo que lo he dirigido en esa dirección, ahora está entrando maravillosamente. Es una señora sentada allí con su esposo. Ella no es de aquí, ella es de Texas, de Dallas. Ella está sufriendo. También su marido está sufriendo. Ella está sufriendo una complicación. Ella ha tenido una operación. Eso es correcto. Su esposo fue. Un segundito. Su esposo sufre de la espalda, problemas con la espalda. El señor y la señora
Corvée de Texas, de Dallas, Texas. Si es así, levanten la mano. Yo soy un extraño para ustedes. ¿Es correcto? No hay manera alguna para yo saber eso. ¿Qué es? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora pregúntenle a esa pareja. Yo nunca los he visto en mi vida. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis ojos. Si pueden creer, Dios puede proveer lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo, servicio realizado en Jefferson, Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Y para concluir con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 96 al 108. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Yo había escuchado, mas ahora veo. Párrafo 96. Aquel hombre sentado allí con la mano en la barbilla que sufre de alta presión, ¿cree usted, señor, que Dios le puede sanar? ¿Lo cree? Sentado con su mano así, ¿cree usted que Dios le sanará de la alta presión? Levante su mano si usted lo cree. Muy bien, él lo hace. Yo nunca he visto al hombre en mi vida, no sé nada de él, pero han escuchado que Jesús dijo aquí en la Biblia que él haría estas cosas. ¿Ahora lo ven? ¿Ven a lo que me refiero? Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Solo para aquellos que creen. Se requiere fe real y genuina para lograrlo. Pero si lo pueden creer, Dios lo concederá. Hay una señora sentada allá atrás mirándome. Tiene un crecimiento en su garganta. La señora que sigue sentada a su lado, para que entienda, esa señora tiene alta presión también. Eso es correcto. La señora sentada a su lado, ella tiene un problema también. Ella no es de aquí, es de Arkansas. Ellas se lo están perdiendo. Señora Phillips, crea en el Señor Jesucristo y sea sanada. ¿Usted le cree a él de todo corazón? ¿Lo acepta? Entonces puede recibirlo. Ahora usted dice, eso es misterioso. No, no, Jesús dijo. Tu nombre es Simón, eres el hijo de Jonás, ¿correcto? De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis ojos. Ahora, ¿no vieron lo que sucedió? Alguien sentado allí mirando, creyendo, confiando, y de repente allí sucedió. ¿Ven? ¿Te sientes mejor, hijo, en esta noche que anoche? Sentado allí, todo está bien ahora, vas a sanar. Estaba sentado aquí anoche, golpeándose la cabeza y haciendo de todo. Ahora, esta noche, parece un caballero. ¿Ven? Él estaba un poco confundido con respecto a algunas cosas, pero ahora ya todo está claro. ¿Ven? Estará bien. ¿Ven? Y en aquel día, el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ven? Antes que Sodoma sea quemada. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo escuché a Jesucristo decir que él prometió aquello. Yo veo que esa promesa vive ahora mismo. ¿Ven? De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos creen que es él? Oh Dios. Ahora, mientras estamos aquí, se está poniendo tarde. Mañana en la noche vamos a tener un gran servicio de sanidad. Esperamos que el hermano Murray y yo nos paremos aquí y oraremos por cada persona que quiera venir por la línea. Pero yo pensé que al hablar esto en esta noche solo iba a hacer un llamado al altar. Pero entonces pensé, no, dice allí, de oídas te había oído, pero ahora quiero verte con mis ojos. Ahora, él está aquí, ¿lo creen?
Ahora pongamos nuestras manos el uno sobre el otro. Ahora recuerden, el mismo que prometió que haría esto dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo dijo? ¿Es usted un creyente? Diga amén. Bien, entonces el mismo Dios que hizo esta promesa que le han visto cumplir ahora mismo, pregúntenle a cualquiera de esas personas. Yo nunca los he visto ni sé nada de ellos. Yo no los conocería en este mismo instante, ¿ven? Es imposible para mí, pero esa escritura tiene que cumplirse. Bien, si esto, se ha cumplido, muestra que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el Hijo del Hombre está listo para venir, porque Él se está revelando a sí mismo en carne humana. ¿Es correcto? Entonces, sabemos que es verdad. Y usted dice que es un creyente de Él. Y tiene sus manos sobre otro. Y si sus manos están puestas el uno sobre el otro, el mismo Hijo de Dios que está aquí para hacer que esto se vuelva verdad ante sus ojos. Aquel mismo Hijo está aquí para decir, ellos sanarán. El mismo Hijo de Dios. Yo escuché que Él dijo, si los creyentes imponen sus manos, sanarán. Yo lo escuché con mis oídos y ahora permíteme verlo con mis ojos. Él lo prometió. Ahora, mientras oro, oren ustedes. Párrafo 100. Señor Jesús, en el nombre del Señor Dios del cielo, permite que tu espíritu deje caer a los corazones de estas personas aquella fe genuina de Dios que confirmará esta promesa para ellos y que el Dios del cielo sane a cada uno a medida que ellos obedecen tus mandamientos, imponiendo manos el uno sobre el otro. Permítelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, concede que sea así para tu gloria. Ahora, ¿creen que recibieron lo que pidieron? ¿Hay algo en su corazón que se lo dice? ¿Siente ese pequeño latir de inspiración que le dice, pues queda concluido, ya está hecho? El mandamiento de Dios dice que le podemos escuchar con nuestro oído. Ahora podemos verlo con nuestro ojo. Jod dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, ustedes lo escucharon por la palabra, por escuchar la palabra. Fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Ahora lo ven obrando con sus ojos? Ahora, el mismo Dios que dijo eso, que cuando estas cosas acontecieran, que los creyentes de esto impondrían sus manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Ahora, ¿ha descendido a su corazón que ha sido sanado? Levanten la mano si así es. Amén. Esa es verdadera sanidad apostólica. ¿En realidad lo creen? ¿Lo creen de todo corazón? ¡Aleluya! Eso es todo lo que necesitamos. Pongámonos de pie y alabémosle. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Al Cordero que murió, denle gloria todos juntos. Con su sangre toda mancha quitó. Ahora, ¿le aman? Ahora todos juntos, démosle gloria, todos juntos. Ahora miren, si eso les ha sido revelado por Dios en el canal en el que usted fue salvo, el mismo canal que le dijo que usted era salvo, el mismo canal a través del cual Dios se movió como lo hizo a través de Jod y los profetas, Él se ha movido a través de usted, a través de ese canal, como un cristiano, por su divina revelación que usted está sanado. Entonces, no hay nada que pueda impedir que acontezca. Así que, denle gloria todos juntos. Con su sangre toda mancha quitó, toda duda quitado, toda duda. Yo le alabaré, yo le alabaré al Cordero que murió. Denle gloria todos juntos, con su sangre toda mancha quitó. 103, oh, ¿no le aman? Ah, qué maravilloso. Yo había escuchado de ti, Señor, con mis oídos, y la fe viene por el oír, mas ahora te veo.
Dios dándose a conocer entre su pueblo como lo hizo con Abraham, por medio de su promesa, aquí, que el Hijo del Hombre se revelaría en los días cuando el mundo se volviera en una condición sodomita. Y hubo tres mensajeros que salieron, bajaron del cielo. Y había un grupo denominacional allá en Sodoma, y un Billy Graham y un Oral Roberts fueron allá. Y recuerden, como les he dicho, en ninguna parte de la historia de la iglesia ha habido alguna vez un mensajero universal enviado para la iglesia hasta ahora, con su nombre terminado como Abraham, H-A-M, G-R-A-H-A-M, seis letras, el mundo, número del hombre. Pero Abraham tenía siete letras en el nombre, el número completo y perfecto de Dios. ¿Ven? Y noten lo que hicieron los mensajeros, los que fueron allá, predicaron la palabra, los llamaron fuera y les dijeron que se arrepintieran. Pero el que se quedó atrás con Abraham, vean, obró un milagro al decirle a Abraham lo que Sara estaba haciendo y pensando en la tienda a sus espaldas. Y Jesús, el cual era el que estaba en esta persona, dijo: cuando el mundo llegue a una condición sodomita, cuando lo estaba ya entonces, el Hijo del Hombre será revelado de nuevo. Y todas las otras escrituras confirmando que eso es así. En el principio era Él. La congregación dice verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Es correcto? Ahora vemos aquella misma palabra prometida de Lucas, de Malaquías y todas estas otras promesas de este día, hechas carne y morando entre nosotros, de que hemos escuchado con nuestros oídos, mas ahora le vemos a Él con nuestros ojos, interpretando su propia palabra. No necesitamos ninguna interpretación de hombre. Oh, iglesia del Dios viviente, aquí en los teléfonos, despierten rápido antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 105. Pudieran pensar, iglesia, que están mirando con sus propios ojos. La palabra viviente de Dios se echa manifiesta. La promesa de la hora en los últimos días, mirando con sus propios ojos la palabra viviente, siendo interpretada en forma natural. Dios entre nosotros. Yo le veo con mis propios ojos. El que escuché que lo haría. Todos los antiguos sabios buscaban este día. Y ahora nosotros lo vemos manifestado con nuestros propios ojos. ¿Cuántos antiguos metodistas, los que gritaban, bautistas y los reales pentecostales genuinos en su edad, añoraron ver esto suceder? Muchos de ellos sabían que iba a suceder, pero nosotros nos paramos en esta noche viéndolo suceder. ¡Oh, no le aman! 106. Ahora Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, así como lo amamos a Él, démonos las manos y cantemos: le alabaré, le alabaré. Muy bien. Yo le alabaré, yo le alabaré. Al Cordero que murió, denle gloria todos juntos, con su sangre toda mancha quitó. 107. ¿Qué dijo la reina de Belsasar ante su rey aquella noche? Hay un hombre en tu reino que es el que resuelve las dudas. Y el Espíritu Santo es el que resuelve las dudas en esta noche. ¿Creen ustedes eso? El que resuelve las dudas. Ahora, la sangre de Cristo quita toda mancha, la mancha de la duda. No hay pecado mayor en todo el mundo que la incredulidad, porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Es correcto?
El que no cree ya ha sido condenado. Hay un solo pecado y es la incredulidad. Fumar no es pecado. Maldecir no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. Mentir no es pecado. Esos no son pecado. Son los resultados de la incredulidad. La incredulidad lo hacen porque no creen. Y si usted creyera, no haría tales cosas. ¡Oh, oh! ¡Qué maravilloso! Y la sangre del Cordero ha quitado toda duda. Creemos su palabra enfáticamente. Creemos que la palabra fue hecha carne. Y creemos que la palabra es hecha carne por la vindicación de su presencia. Ahora, para confirmar su palabra, ¿lo creen? Dios les bendiga. Esperamos verlos aquí en la mañana para un gran tiempo en el Señor. Inclinemos ahora nuestros rostros. Le entrego el servicio al hermano Lindsay. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura y compartiendo este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo. Predicado este glorioso mensaje en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que vivimos. Siguiendo con el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde se titula El único lugar provisto por Dios para la adoración. Mensaje también predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra. Este nuevo mensaje, en los párrafos 1 dice, Buenos días, estoy muy contento por estar aquí en esta mañana y estamos muy alegres, gozando de este compañerismo con estos himnos antiguos de la fe. Nosotros los amamos, ustedes también. En particular, ese coro titulado Amén, pues Él es el Amén. Él siempre tiene la única palabra. Estaba sentado allí hablando con mi íntimo amigo, el hermano Brown, mientras cantaban, y él me dijo, Hermano Branham, no fue sino hasta ayer que al fin pude captar lo que usted ha estado diciendo. Dijo, si la gente simplemente pudiera penetrar a lo que usted ha estado hablando, entonces todo obstáculo se apartaría. Esto es correctamente la verdad. ¡Correcto! Si lo pudieran captar y entender. Párrafo 2. Estaba hablando con mi amigo Ernie Fandier. Supongo que ustedes que están conectados en la línea telefónica se acuerdan de hermano Ernie, de cómo fui convertido. ¿Y cómo fue guiado al Señor? Él no habla muy bien el inglés, de otra manera lo llamaría para que les testificara, pero se enreda mucho en la W. Él me estaba preguntando que si me acordaba de la ocasión cuando estuvimos en Shawano, en el estado de Shinkosin, a donde él vive. En la reunión que tuvimos en ese lugar, había un hombre que falleció en pleno culto, quedando muerto en su asiento. Era un luterano. Le pedí a toda la congregación que permaneciese quieta. Hablé la palabra del Señor sobre él e inmediatamente volvió a la vida.
Nunca se han olvidado de aquella experiencia y ahora quieren que volvamos. Párrafo 3. Tengo entendido que en Francia, en esta mañana, hay más de 2.000 franceses que han comenzado un ayuno por varios días con el fin de que vayamos a llevarles el mensaje en idioma francés. Ese es todo el sector de la Francia protestante. Ahora es cuando está comenzando a florecer. Está comenzando. La paja está separándose para que el trigo pueda quedar libre. Manténganse reverentes y en oración. Recuerden, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Ahora, yo estoy envejeciendo y he pensado, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré yo otra época semejante? Recuerden, del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco. Pasaremos por este camino una vez más. Correcto. Recuerden, está vindicado. Es una promesa. ¿Ve usted? Párrafo 4. Quiero hablarle al hermano Lee. Leo, anoche hablé acerca del hermano Wood, su hermano, quien estaba presente. Hermano Leo, si usted y su grupo están conectados a la línea en esta mañana. Hermana Mercy, su padre está aquí. Anoche lo vi y hoy está aquí en algún lugar. Se ve muy bien. En la misma mañana, cuando él fue sanado allá en el tabernáculo, hubo también dos casos de cáncer muy graves. Se estaban muriendo. Ambos fueron sanados. El padre de ellos, un hombre mayor de edad con ataque al corazón, también fue sanado. Todos se fueron bien para la gloria de Dios. Él está aquí en el culto, en algún lugar. No lo puedo ver por tanta gente, pero anoche estaba. Párrafo 5. Saludos para todos ustedes a través de toda la nación. Estamos aquí en este maravilloso lugar, el Tabernáculo de Vida en Shiverpur, con esta multitud que ha venido para la escuela dominical. Ahora, si yo viviera en esta ciudad de Shiverpur, no diciendo esto en contra de nadie, yo asistiría a esta iglesia, al Tabernáculo de Vida. Esto aquí no es una denominación. Hoy, el Tabernáculo de Vida es un tabernáculo interdenominacional y han salido de la denominación porque me han aceptado a mí y a este mensaje que predico. El hermano Jack Mori, mi hermano y amigo, fue sacado de la denominación porque estaba asociado conmigo. Por eso yo digo que merece el honor. Correcto. Dios le bendiga. Ayúdenle a mantener sus manos en alto, en oración y crean juntamente con él. Gloria a Dios. Párrafo 6. Y ahora, la hermana Moore, no le veo. Sí, allá está. Parece una jovencita tan hermosamente vestida. Parece un traje nuevo. Y parece, el hermano Jack tampoco la conocía. Se ve muy hermosa, hermana Murray. Extrañamos mucho a Ana Jane y su esposo Donaldo y a los demás. Me gocé al conocer al hermano Nolan, uno de los ministros asociados. Párrafo 7. También al hermano Ernie. Ayer le rogué que cantara el himno. Amén. Le tengo grabado en un disco y ya lo tengo todo gastado de tanto ponerlo, escuchando el himno. Amén. Creo que él tiene una voz para ese himno, mejor que cualquier otro. También vi a la hermana Judy. Parecen hermanos, no es así, pero son esposos. Véanlos, si se ve que son tan semejantes, la verdad es que son una bella pareja. Esta es la hija y el yerno del hermano Palmer, quien acaba de subir la escalera de oro. Ella verdaderamente es un honor por su manera correcta de levantar los hijos. Tiene otras hijas, las cuales también se casaron con ministros. Estos son los evangelistas que están en el campo. Es muy maravilloso. Párrafo 8. No he visto a la hermana Palmer y aún no sé si la reconocería al verla. Seguramente está en alguna parte de la congregación. Sí, en la parte de atrás. Dios le bendiga, hermana Palmer. Mi corazón tiembla cada vez que pienso en ese tiempo. El hermano Palmer tenía pocos minutos de haber subido la escalera de oro cuando recibí el mensaje de su partida. Yo no lo podía creer.
Billy me llamó porque alguien le había llamado, sabiendo que nosotros éramos tan íntimos amigos. Pero al saber que él se había ido, se puso muy tembloroso. Todos tenemos que partir sin importar quiénes somos. Todos tenemos que partir por uno, mas hay una sola cosa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Párrafo 9. Ahora, no me queda mucho tiempo para esta lección de la escuela dominical y además estoy ronco. El hermano Peregrine hizo una cosa muy noble. Él anoche me oyó decir que extrañaba mi peluca para cubrirme la cabeza. Y entonces llamó por teléfono para tratar de que alguien la trajera por avión. Le dije, yo ya es demasiado tarde, ya estoy ronco. Por muchos años busqué algún remedio, pero cuando compré la peluca se acabó el problema. Pero en esta ocasión se me olvidó y por eso estoy un poco ronco. Tengan paciencia conmigo mientras hablo. Párrafo 10, por último. Ahora, ¿a cuánto les gusta la escuela dominical? Muy bien, es un buen lugar a donde pueden mandar sus hijos. No, permítanme corregir eso. Es un buen lugar a donde pueden traer a sus hijos con ustedes cuando vengan. ¿Cuántos conocen el origen de la escuela dominical y en dónde tuvo su comienzo? Fue en Inglaterra. ¿Cuál fue el nombre original? Escuela de Harapientos. Correcto. Fue llamada Escuela de Harapientos. Se me olvida el nombre del hombre que la fundó. ¿Cuál fue su nombre? Robert Caiques. Raiques, perdón. Correcto. Él tomaba a los niños de las calles, los cuales se encontraban vestidos de harapos, sin un lugar a dónde ir y muy débiles. Él comenzó a darles lecciones sobre la Biblia y ahora eso ha crecido hasta llegar a ser uno de los más grandes elementos de la iglesia en este día, la escuela dominical. Es muy bueno asistir. Acuérdense de venir y de traer a sus hijos. Creo que este tabernáculo tiene maestros, salones equipados para todas las edades y las demás cosas. Ustedes nuevos convertidos que han llegado recientemente al Señor, sigan adelante en el mensaje. Y aquí en el tabernáculo de vida les serán de mucho beneficio. Amén. Amén, mis amados hermanos. Recordando una vez más, hemos iniciado a compartir la lectura de este glorioso mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para la adoración, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El único lugar provisto por Dios para la adoración, predicado en Shreveport, Luisiana. Párrafo 11. Ahora, esta noche tendremos una línea de oración como la teníamos antes. Y oraremos por los enfermos, así como lo hacíamos hace mucho tiempo con el hermano Jack y el hermano Brown. Me acuerdo de haber visto al hermano Brown tratando de repartir las tarjetas de oración y de cómo él mismo, siendo un ministro y estando en la organización, en aquellos días los hermanos de su misma denominación le hacían presión, diciéndole: "Yo soy tu hermano y tienes que darme una tarjeta para yo entrar en la línea de oración". Él sí ha pasado por lugares duros, pero se ha mantenido sumamente fiel. El hermano Brown es un hombre muy fino y le amamos. Yo veo como nosotros tres estamos llegando paso a paso a la vejez, al fin. Y sería una cosa muy triste si no tuviéramos arraigada dentro de nosotros mismos aquella tremenda cosa que sabemos es la verdad. Uno de estos días estaremos preparándonos para volver atrás a la juventud masculina y entonces jamás nuestros cuerpos serán transformados y hechos conforme a su semejanza para luego ser presentados, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. Amigos, la parte de más agradecimiento es que el bendito Señor Jesús, ahora ustedes que me tienen confianza, saben que les digo la verdad, el bendito Señor Jesús, como a las 8, en una cierta mañana me permitió ver aquella tierra. Ahora, esto no fue una visión porque, bueno, no quiero decir eso, pero lo que haya sido fue tan real como si hubiera estado hablando aquí con ustedes. Yo vi las caras de aquellas personas y no las pude reconocer porque se habían tomado jóvenes. Fue tan real. Yo pude tomarlos de la mano y eso fue tan real. 14. Esto me ayudó mucho porque antes yo tenía la idea de que cuando una persona moría solamente se iba a su alma. Pero luego él me citó el texto. Si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera, ya tenemos una. Tenemos que tener todas las cosas en géneros de tres para que sea perfección. Hay este cuerpo aquí, luego el cuerpo allá, el cual es el cuerpo celestial, y después el cuerpo glorificado en la resurrección. Así es de completo. No es un mito, no es una idea, no es un espíritu, es un hombre y una mujer, así como lo es usted exactamente. Párrafo 15. Hace ya varios años yo vi las regiones de los perdidos y estuve allá. Les digo esto, amigos, ya como un anciano. Permítanme persuadirles de esta manera, aquí y a través de la nación, en esta mañana. Nunca tengan el deseo de ver aquel lugar. Aun si yo fuese un artista con un pincel, jamás podría pintar un cuadro semejante. Como ministro, me es imposible describirles aquello. Usted piensa acerca del infierno como un lugar ardiente, pero esto que les digo es millones de veces peor, juntamente con los horrores que lo componen. Y el cielo, o bien sea este lugar o cual haya sido, yo no sé cómo llamarlo, él se refirió a esto como almas debajo del altar. Pero lo que haya sido, no hay manera como explicar cuán grande fue aquello. Usted solamente tendrá que creer a mis palabras. Yo soy solamente un hombre, pero estas visiones siempre se han cumplido exactamente como han sido expuestas. Y ustedes saben que todas han sido la verdad. Esto también es la verdad. Y lo que usted haga, sea lo que sea, si llega a obtener todo lo demás, la salud, la fuerza, la vista, lo que sea, no vaya a quedarse sin lo otro. No hay nada que se pueda comparar con ello. En el idioma inglés no hay palabras de las que yo conozco que puedan expresarlo. Si usted dice perfecto, es mucho más allá de la perfección. Si dice soberbio, también es mucho más allá de esto. Sublime, no hay palabras de las que yo conozco que pueda expresar aquello porque fue tan... Y luego pensar que aquello que vi no fue todo. Pensé, ¿y tener yo miedo de venir a este lugar? Le pregunté, ¿aquí comen? Me respondió, no, aquí no. Aquí no comemos. Pero cuando volvamos a la tierra, entonces recibiremos un cuerpo con el cual podremos comer. Yo los pude palpar, eran igual a otro cuerpo cualquiera. Dije, pero tienen, dijo, sí, tienen cuerpos. Esto no es un mito, es un cuerpo. Y nos conocemos el uno al otro. Todos me conocían a mí y me estaban abrazando y había millones de ellos. Entonces dije, yo quiero verle a él, al que me trajo aquí. Me dijo, no le puedes ver ahora. Tienes que esperar. Le pregunté, ¿por qué me subiste aquí a esta parte tan alta? Me dijo, porque tú fuiste un líder en la vida. Entonces le pregunté,
¿tú me quieres decir que todos aquellos son llamados Branham? Me respondió, no, estos son tus convertidos a Cristo. 18. Yo los miré a todos ellos y en un instante todas las noches duras y todas las pruebas desaparecieron. Yo pude ver sus rostros y cierta dama vino corriendo, una de las más hermosas, me abrazó y simplemente dijo, mi precioso hermano. Y cuando ella pasó, ahora, ella era una dama, pero allá no existirá el pecado. Nuestras glándulas serán cambiadas allá. Allá no engendraremos hijos. ¿Qué hace la diferencia? Las sensaciones. Por eso yo no creo que se debe bailar. Ningún hombre, ante Dios y mi Biblia, yo he vivido limpiamente en este aspecto durante toda mi vida, tanto en mi niñez como en mi juventud, respecto a cualquier dama que hube conocido. Yo puedo entrar directamente a juicio con ella sin ningún temor, pero no existe hombre alguno, no importa quién sea él, siendo un hombre verdaderamente sano, y permita que una mujer, en la manera como ella está hecha, lo abrace y que no sienta sensación alguna. Pero allá no fue así. No existían esas glándulas. Todos tendrán la misma glándula. Fue amor puro y sin adulterio de hermano y hermana. Fue aún mayor que el amor que usted puede sentir por su hijita. Su hijita es femenina y usted es masculino. Y hay la posibilidad de sentir alguna sensación. Pero allá es imposible, porque el pecado ha sido aniquilado. Es solamente amor genuino y santo. 19. Cuando yo observé a esa dama, había millones, todas con el cuello largo y vestidas con ropa blanca. Y este ser que estaba hablando conmigo me preguntó, ¿no la conoces? Dije, no. Me dijo, ella ya había pasado de los 90 años cuando la guiaste a Cristo. Sublime gracia, cuán dulce es. No hay manera de poder explicar lo que aquello es. Tomen mi palabra si me creen. Estén seguros de llegar, que cada puente del mundo detrás de usted queme, cada puente del mundo detrás de usted. 20. Yo creo que la iglesia está comenzando a oír el mensaje, está comenzando a entender. Pero amigos, escuchen, tenemos que permanecer en la presencia del sol, tenemos que ser madurados. Nuestra fe todavía no es madura. Estamos escuchando el mensaje que Dios nos ha dado en una forma intelectual. Estamos viendo las señales que Él nos ha mostrado, probándolas por la Biblia. Pero, ¿cómo le hace falta a la iglesia permanecer en su presencia hasta que pueda ser impregnada y se torne tierna y dulce en el espíritu? A veces, al hablar el mensaje, uno tiene que ser duro y tiene que forzarlo, pues hay que doblar el clavo para que quede bien colocado. Pero una vez que la iglesia lo capte y los elegidos sean llamados y separados y se encuentren en la presencia de Dios, entonces sé que serán semejantes a aquella gente cuando ocurra el rapto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para la adoración. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Del año 65-11-28, párrafo 21. Yo iba a hablar sobre el rapto esta mañana, pero no tengo suficiente voz. Tengan paciencia conmigo por un rato mientras trato de hablarles sobre el único lugar provisto por Dios para la adoración.
Es un título muy grande. Oremos, ustedes que están en los distintos lugares a través de la nación, en esta mañana, inclinen sus cabezas por un momento, sean sumamente sinceros porque estamos llegando ante la palabra de Dios, lo cual es Dios en forma escrita. 22. Oh, gran autor de este libro, somos instruidos que es una semilla a la que el sembrador siembra. Así nos ha dicho el autor. Ahora nos damos cuenta de que una semilla crecerá si se encuentra en la tierra correcta. Entonces, Padre, en esta mañana rogamos que quites todas las espinas, los cardos, la incredulidad y los pensamientos escépticos de nuestro corazón, para que la palabra de Dios pueda crecer libremente en nuestro corazón, regada por el Espíritu, y así nosotros podamos llegar a ser el pueblo de Dios. Concédelo, Señor, porque esto viene de nuestro corazón y no solo para nosotros que hemos reconocido esto, pero que pueda haber otros a través del país, con su corazón ardiente en amor y ternura. Salgan así para tratar de ganar el hermano y la hermana perdida. Concédelo así hoy, oh Dios. Estamos mirando solamente hacia ti, porque tú eres nuestro guía y nuestro Señor. Pedimos que nos dirijas en tu palabra hoy y nos concedas tus bendiciones. Por medio de tu gracia y en tu nombre pedimos estas cosas. Amén. 23. Ahora, leyendo en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, quiero tomar un texto, solamente para fijar una base en la escritura. Tengo algunos pensamientos que noté rápidamente, después de haber vuelto del desayuno con el hermano Bale. Nunca tuve la oportunidad de darle las gracias a ese señor allá en el restaurante, anoche, el cual pagó la cuenta de nuestra cena. Yo, mi esposa y mi hija estuvimos allá. Cuando me levanté para pagar la cuenta, alguien ya la había pagado. Quien sea usted, se lo agradezco mucho. Aquel señor me dijo, fue aquel que estaba sentado de último en aquella banca. Pero desde luego, había muchos hermanos que conocíamos. Muchas gracias al hermano que hizo aquello. Dios le bendiga a todos ustedes. 24. Ahora, en el capítulo 16 de Deuteronomio, está el relato de cuando observaron la Pascua, pensamos leer los primeros 6 versículos. Guardarás el mes de Abib, o sea, el mes de abril, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiera para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Y no se dejará levadura contigo en todo. Tu término por 7 días y de la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. 26. Ahora, el tema sobre el cual deseo hablar en esta mañana es: Dios tiene un solo lugar en donde el adorador puede encontrarse con él. Un solo lugar, a través de todas las edades, muchos han buscado este lugar secreto de Dios. Aún Job deseaba saber en dónde moraba Dios. Él dijo, si únicamente pudiese yo llegar a su casa y tocar su puerta. Job deseaba hallar el lugar en donde Dios moraba, pues allí es donde Dios y su familia son adorados juntamente. Como por ejemplo, en el mensaje de ayer en la mañana, hallamos que existe la posibilidad de que una persona adore a Dios en vano, aún en adoración sincera. Dios tiene estas cosas determinadas para nosotros, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar para poder hallarlas. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que escudriñara, que instara a tiempo y fuera de tiempo y que estuviera aparejado para que dieran razón de la esperanza que había en él. Ahora, todas estas cosas están ahí. Yo quisiera venir en alguna ocasión aquí en Shreveport por 2 o 3 semanas y tomar 30 minutos cada noche solamente en esa enseñanza. Y quedamos allí en la palabra. Y en estos pasajes secretos donde podríamos hallar exactamente la manera de cómo entrar,
Y usted fíjese bien, si siga la dirección de Dios y hallará que hay una sola llave para cada puerta. Correcto, ninguna otra llave servirá, no importa cuántas se parezca. La verdad es que Dios no tiene llave maestra. Él tiene una sola llave para cada puerta y usted tiene que tener esa llave porque de otra manera la puerta no abrirá. No importa cuán sincero sea usted, de ninguna manera podrá abrir la puerta. 28. ¿Cuántos estaban presentes ayer en el desayuno que tuvimos juntos? Muy bien. Cuando menos el 90% más. Ahora, para fijar una base para lo que voy a decir, David fue ungido como rey, ungido por Dios, el rey más grande que Israel tuvo fuera del Señor Jesucristo, el cual Dios, el Señor ungido, Jesús fue el hijo de David, según el linaje, sea la carne. Él se sentará sobre el trono de David, siendo que en el príncipe siempre hereda el trono del rey. Noten, pues que David, siendo ungido y teniendo aún la unción, se salió de la voluntad del Señor, a pesar de esa unción y todo el pueblo, no tomando en cuenta la regla de la Escritura, o sea, la llave de esta revelación, siendo todos ellos ungidos también, todos unánimes gritaban y alababan a Dios por una cosa que parecía ser completamente correcta, el traer de nuevo la palabra de Dios a la casa de Dios. Pero David era un rey. Él no era profeta. Había un profeta en la tierra por medio del cual deberían haberse guiado. Dios deshonró por completo aquel movimiento porque no usaron la llave correcta. La puerta no se abrió. Ahora tenemos que acordarnos de esto y mantenerlo en la mente. Todo lo que es de Dios tiene solo una manera de hacerse y punto final. Ahora Dios tiene una sola iglesia en la cual se encuentra con el pueblo. Él les recibirá a usted en esa iglesia y no en otra. 29. He dicho esto porque muchas veces he sido malentendido. Cuando hablo con las personas, les pregunto, ¿es usted cristiano? Y me responde, yo soy bautista. ¿Es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy pentecostal. Ahora, eso no significa nada para Dios. Usted está probando con una llave que no es la correcta, pero sí hay una llave correcta. Verdaderamente hay una por la cual Dios nunca ha prometido encontrarse con usted bajo el nombre de metodista, bautista, pentecostal o alguna otra denominación. No ni siquiera toma en cuenta las denominaciones. Ellas están en su contra referente al largo mensaje que pienso predicar pronto en el tabernáculo. El hermano Jack lo oirá y luego ustedes decidirán lo que han de hacer con él porque será grabado. Párrafo 30. Ahora bien, la gente tiene la idea de que Dios está obligado a encontrarse con ellos únicamente sobre la base de su teología. Así es como la gente piensa. Ellos ni siquiera tienen compañerismo alguno con el otro. Los pentecostales no tienen compañerismo con los unitarios. Los unitarios tampoco tienen compañerismo con los trinitarios. Los metodistas no se mezclan con los bautistas, porque el uno es legalista y el otro es calvinista. Así que entre ellos no hay ningún compañerismo. Y en esto tuercen tanto la mente de la gente que llegan a estar el uno en contra del otro. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para la adoración. Servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1965. En los párrafos 31 dice: No hace mucho entré a una habitación del hospital para orar por una señora que se encontraba muy enferma y estaba a punto de ser operada. No le daban esperanza de vivir. Allí había otra señora al lado. Me habían llamado para orar por la mencionada señora y le dije a la otra: Con su permiso, deseo orar por un momento. Ella me respondió muy fuerte: ¡Cierre esa cortina! Dije: Perdóneme, solamente iba a orar. Me dijo otra vez: ¡Ciérreme esa cortina! Dije: Sí, señora. Estaba allí con su hijo, que parecía un verdadero Ricky. Le pregunté: ¿No es usted cristiana? Me dijo: Nosotros somos metodistas. Dije: Yo no le pregunté eso. Le pregunté que si usted es cristiana. Y me respondió de nuevo: ¡Cierre esa cortina! Vea usted, simplemente porque uno que no era metodista iba a ofrecer la oración por una mujer moribunda, estando ya en la misma condición.
Y por cuanto esto no estaba asociado con su organización, ella ni siquiera quería escuchar ni tener nada que ver con esto. Si eso no es un verdadero fariseo, entonces nunca he visto uno. Párrafo 32. Espere hasta que usted pueda oír el rastro de la serpiente. Bien, ellos piensan que su denominación es la única que está registrada ante Dios. Dios no te va a escuchar a menos que seas metodista o bautista o trinitario o unitario o algo semejante. Eso es falso. Y allí está mi propósito. Pero si existe el deseo en la mente y en el corazón de la gente de ser correctos, yo no creo que la mujer hizo tal cosa porque cualquier otra persona, por ejemplo, el metodista no se levantará a defender a la iglesia metodista si sabe que ella está errada. Es que el hombre cree que está en lo correcto. Y no creo que el trinitario condenaría al unitario y viceversa, simplemente porque desean ser diferentes. Es que cada uno de ellos piensa que está en lo correcto y usted tiene que respetar sus ideas. Sepa usted que la cobija se estira en diferentes direcciones. Pero recuerde, en todo eso, si hay algo en el corazón de algún hombre o alguna mujer de lo cual ellos piensan que es la verdad, entonces por fuerza tiene que haber alguna cosa que sí es la correcta. Como he dicho muchas veces, cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Párrafo 33. Ustedes saben que se nos ha dicho que el león marino, o sea la foca, en otro tiempo caminaba con piernas sobre la playa del mar. Pero ahora este animal no tiene piernas porque se le han tornado en aletas por la necesidad que tenía de ellas cuando comenzó a habitar en el agua, siendo antes un animal de piel peluda. La naturaleza le formó las aletas en lugar de las piernas porque tenía más necesidad de nadar que de caminar. No puedo acordarme del nombre del gran hombre que fue a explorar el Polo Sur. Sí, se llamaba Byrd. Dicen que mandó a fabricar abrigos para el ganado que llevaba en esta expedición. Llevaba estas vacas para entonces tener leche y las llevaba bien abrigadas con abrigos de lana para que las vacas no tuvieran tanto frío. Pero cuando llegó allá, descubrió que las vacas no necesitaban el abrigo de lana porque la naturaleza les había proporcionado uno mejor. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Antes de que hubiera la aleta en el pez, tuvo que haber primero agua en la cual nadar, porque de otra manera nunca le hubiera crecido la aleta. Antes de que hubiera el árbol que creciera en la tierra, tuvo que haber primero la tierra en la cual crecer, de otra manera no hubiera árbol. Entonces, por cuanto hay algo en el corazón humano, un clamor por algo, entonces tiene que haber algo allá para responder a ese clamor y darle satisfacción. Párrafo 34. No hace mucho, hicieron una autopista a una mujer que había muerto. Perdón, una autopsia a una mujer que había muerto. Dijeron que la razón de su muerte estaba en que ella había estado comiendo cebollas todo el tiempo. Si no comía cebollas, entonces su cabeza le comenzaba a picar y otros problemas, y no podían hallar la solución a esto. Entonces, al hacer la autopsia, hallaron un crecimiento en la mujer. Era cierta clase de célula que tenía determinado nombre. Y podían tomar ese crecimiento y colocarlo en una olla con cebollas y de la noche a la mañana este crecimiento disolvía las cebollas. ¿Qué era? Había algo en la mujer que clamaba por cebollas. Y si no hubiera habido cebollas, entonces tampoco hubiera existido el crecimiento. En otras palabras, tiene que haber un creador antes de que pueda existir una creación. 35. Ahora, si en el corazón humano hay un anhelo, como por ejemplo, metodista, presbiteriano, bautista, católico y demás, tratando de hallar la única vía correcta, sus sacerdotes y sus pastores les dicen, esta es la vía correcta. El sacerdote les dice, no hay ninguna salvación fuera de la iglesia católica. Y así, cada iglesia toma su propia idea. Muchos no admiten que esto es la verdad, pero por sus acciones muestran que así es. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. En otras palabras, lo que pasa es que son más hipócritas que el católico.
El católico cuando menos lo confiesa claro. Yo creo que aquí está el único verdadero. Pero aquellos no hacen eso. Ellos más bien lo esconden. Más por sus acciones muestran lo que están pensando. Bien. 36 del párrafo. Entonces tiene que haber un solo lugar, porque en el corazón humano existe el deseo de hallar ese lugar. Y yo pienso que la palabra de Dios tiene la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios tiene la respuesta. Busquémosla ahora en las Escrituras. Luego, si Dios nos muestra por medio de las Escrituras el único lugar, el único terreno, o aún la única denominación, si así es, la única manera de cómo Él promete encontrarse con el hombre, entonces debemos ajustarnos a eso, porque habremos hallado la verdad de la Biblia, lo que ella dice. 37. Ahora, la palabra Deuteronomio significa dos leyes, y Dios en verdad tiene dos leyes. Una de estas leyes es la desobediencia a la palabra produce muerte. La otra ley es la obediencia a la palabra produce vida. Esas son las dos leyes. Y Deuteronomio significa las dos leyes. Ambas leyes nos han sido claramente mostradas en las Escrituras. Una ley es muerte y la otra es vida. Vida y muerte. Dios se ocupa solamente de la vida y Satanás solamente de la muerte. Y estas han sido desplegadas ante el mundo, públicamente, abiertamente, ante todo ojo, y no hay ninguna excusa. Una de ellas fue desplegada sobre el monte Sinaí cuando la ley fue dada, la cual condenó por completo a la raza humana a la muerte. La otra fue dada sobre el monte del Calvario, lo cual trajo a la raza humana a la vida, por completo, cuando la pena fue pagada en Jesucristo. Amén. Las dos leyes de Deuteronomio fueron cumplidas en estas dos grandes ocasiones. Párrafo 38. Quiero que noten nuevamente. Hubo también dos pactos que fueron dados. El uno fue entregado a Adán, el cual fue dado condicionalmente como una ley. Si tú no tocas esto, entonces vivirás. Mas si lo tocas, morirás. Esa fue una ley. Después hubo otra ley dada a Abraham, la cual fue por gracia y sin condiciones. Yo te he guardado a ti y a tu simiente. Es decir, los que vendrían después de él. Amén. Este es un tipo del Calvario, no es tipo del pacto de Adán, es pacto abrahámico. Mas ahora le oímos decir que hay un solo lugar en donde él se encontrará con el hombre para la adoración, y usted lo escuchó aquí mismo cuando leímos el texto, al cual volveremos próximamente. 39. Entonces, si hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre, nos conviene tener mucho cuidado. En esta mañana, en esta escuela dominical, pongamos a un lado nuestras tradiciones y estemos bien seguros de que hemos hallado ese único lugar, porque Dios nos ha dicho aquí que Él no nos recibirá en ningún otro lugar. Él no le recibirá a usted en ninguna otra iglesia, sino solamente en su iglesia. Este es el único lugar en donde Él le recibirá. Ahora, ¿qué han dicho usted, hermano Abraham? Siendo que soy una persona sincera. No, acuérdese que Jesús habló con los adoradores de su día, gente muy sincera, les dijo, en vano me adoran. Era la adoración genuina y verdadera saliendo desde lo profundo de sus corazones. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres o sus credos denominacionales. Eran sinceros, reverentes y tan religiosos como solo ellos pueden ser. Y eso no fue algo que tuvo su origen con los fariseos. Caín y Abel, los dos primeros adoradores que nacieron por la vía natural sobre la tierra, vinieron con la misma actitud. Párrafo 40. Caín fue tan religioso como lo fue Abel. Ambos edificaron altares, ambos amaban a Dios, ambos trajeron sacrificios, ambos adoraron, ambos pagaron los diezmos, ambos hicieron todo de la misma manera. Pero Abel, por fe, lo cual es la revelación, la palabra de Dios revelada y hecha clara, mostrada y vindicada, gloria. Caín trajo su ofrenda, pero Dios no lo vindicó.
Dios requería la adoración y Caín trajo la ofrenda, pero Dios no lo vindicó. Pero por la vía correcta, bien, ahora usted puede decir, mi iglesia es, espere un momento, Dios interpreta su propia palabra en los términos en los cuales fue hablada. Caín dijo, yo soy religioso, yo soy uno que amo a mi creador, yo ahora te ofrezco este hermoso altar, yo ofrezco a ti este sacrificio. Dios, yo he edificado todo esto porque te amo. Abel dijo lo mismo. Ahora, el que es verdadero es el que es vindicado, el que es probado. Dios bajó y recibió el sacrificio de Abel porque a través de la revelación él había dado en la vía correcta de Dios y fue aceptado. Amén. 41. Ahora observe bien aquel espíritu de Caín como viene a través de toda la Biblia hasta llegar a este último día. Son fundamentalistas, igual de fundamentales son los unos como los otros. Fijémonos ahora en el profeta Balaam y el profeta Moisés, ambos con sus siete altares, altares edificados a Jehová. Sobre cada altar había sangre, y no solo sangre, también había un cordero sobre cada uno. En cuanto a numerología, era exactamente el número correcto, siete, perfecto, siete corderos en cada altar. Los detalles eran iguales. El uno era tan fundamentalista como el otro. Pero, ¿a cuál de ellos vindicó Dios? Al que estaba en su palabra. Ser fundamentalista no significa mucho, es tener la revelación de Dios. Amén. 42. Ahora piense, ¿por qué estos hombres fueron llamados y puestos en esta condición? Estos fariseos. Cuando Jesús les dijo, en vano me honran, le estaban adorando a él y era una adoración genuina y verdadera de su corazón. Ustedes, en vano me honran. ¿Por qué? Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. De esta manera, ustedes invalidan los mandamientos de Dios ante la gente. Si yo les trajera un mensaje metodista, no les haría ningún efecto porque este es el tiempo de la novia. Si Moisés hubiera traído el mensaje de Noé, no hubiera tenido ningún valor. Si Jesús hubiera enseñado el mensaje de Moisés, no hubiera tenido ningún valor, porque allí está la simiente predestinada que solamente puede ser regada con este tipo de agua que es dada para esa simiente. No crecerá bajo ninguna otra condición. Es la condición lo que la hace crecer. 43. Ahora, si usted toma un huevo de gallina y la coloca en la incubadora, aunque debe estar debajo de la gallina, de todos modos nacerá el pollo. Si usted lo pone debajo de un perrito, nacerá, porque es el calor, la condición, lo que produce el nacimiento. Entonces depende de la condición. Usted puede tomar un huevo sano y con vida y lo coloca debajo de una gallina muerta y no empollará. Es la condición. Y así es en esta edad en que estamos viviendo. Tenemos que hallar la forma de Dios hacerlo en esta edad. Eso fue lo que halló Martín Lutero. Eso fue lo que halló Juan Wesley. Eso fue lo que hallaron los pentecostales en su edad. Es el tiempo de Dios en cada edad para hacer las cosas. Párrafo 44. Ahora, fue un hermano de color a quien parece le faltaba un ojo, el cual en realidad dio comienzo al mensaje pentecostal en la calle Azusa, en California. Se rieron mucho de él porque era negro. Se mofaron mucho de él, pero él trajo un mensaje para esa edad. Era un hombre pequeño que apenas podía firmar su nombre, pero el Señor le había revelado a él que esta era la edad para la restauración de esos dones y estos vinieron. No importó lo que dijeron, los dones siempre vinieron. Todo el mundo entró en el espíritu del asunto y vieron que en verdad era la edad. Vieron que Dios vindicaba a esta gente y que la gente en verdad podía hablar en lenguas, etc. ¡Sucedió! Pero luego, cuando se estancaron y dijeron, esta es la única evidencia, allí murió. ¿Ve usted? Eso sigue adelante. Allí fue el fin. Luego se comenzaron a separar de esto y de aquello, formando denominaciones y afirmando que el uno viene sobre una nube y el otro dentro de una zarza, y así continuó. 45.
Eso es lo que hacen las denominaciones. Ahora, Dios no es el autor de la denominación, porque denominación es Babilonia. Y Él no es el autor de la confusión. Vemos, usted no tiene que ser tan intelectual para ver eso. Es Babilonia. La tradición. Piénselo, gente sincera. Bien, si ellos creen eso, entonces tiene que haber un lugar sincero donde Dios puede ser hallado. Notemos el verso 2. Adoren en el lugar que yo escogí, en el sacrificio, por supuesto, porque en el lugar en donde adoran es a donde llevan el sacrificio. El lugar que yo he escogido, no lo que tú has escogido o lo que algún hombre haya escogido, sino más bien lo que yo he escogido. Tú debes adorar en este lugar. Esto muestra entonces que hay un solo lugar. Todos los demás son en vano. Tiene que ser uno de escogencia suya, más de su escogencia. Alguien dirá, pues yo no tengo que asistir a la iglesia. Otro dirá, ustedes son de entendimiento tan limitado. Pues regañan a las mujeres porque predican y porque se cortan el cabello. Y regañan a los hombres por estas y otras cosas. Ustedes son demasiado limitados de entendimiento. Muy bien. Usted no tiene que aceptar la palabra de Dios acerca de esto. Vaya usted a donde hacen todas estas cosas. Usted hallará que así está escrito en la palabra. En vano me honran. Jesús habló de la misma cosa. Párrafo 46. Uno tiene que ser fiel en cada jota, en cada tilde, en todo. Siempre son las zorras pequeñas las que echan a perder la viña. No son las cosas grandes que uno hace, sino las cosas pequeñas que se dejan de hacer. Recuerde, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Bienaventurados los que guardan todos los mandamientos de Dios, porque así tienen derecho a entrar. Haga usted todo lo que Dios dice, y Él dice que la mujer debe tener el cabello largo. No hace mucho un hombre me dijo, yo no predico una religión basada en la ropa. Y yo le respondí, entonces usted no está predicando el Evangelio. Dios fijó todo esto y nos dijo lo que debemos de hacer. Y usted lo hace o... Esta es la cosa natural y rosa razonable. Jesús dijo, bienaventurados los que hicieren todas las cosas pequeñas. Una mujer, el dejarse crecer el cabello es algo que ella misma puede hacer, mas ni aún esto quiere hacer, ni aún lo hará. Dicen, enséñanos las cosas grandes. ¿Cómo puedo enseñarle las cosas grandes cuando aún no quieren hacer las cosas sencillas y comunes? Ve usted, es que sus motivos y sus objetivos están errados. Párrafo 47. Debe ser un amor para con Dios. Señor, no importa lo que tú desees que yo haga, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces usted estará progresando. Pero si usted no lo hace de esta manera, la manera como Él dijo que debamos hacerlo, esa es su escogencia, en el lugar que yo he escogido. Allí está el lugar en donde usted adora con su sacrificio. Caín trajo su sacrificio. Y Abel también trajo el suyo. Ahora, depende del lugar al cual usted entra en su sacrificio. Si usted entra al lugar que él ha escogido, entonces estará bien. Él lo aceptará. Si no, entonces él no lo aceptará. No importa que sea el mismo sacrificio lo que sea, de todos modos será rechazado, si no es traído a aquel lugar en particular. Ahora, deseamos hallar el lugar a donde debemos traer este sacrificio. Si pudiéramos hallar, todos queremos llegar al cielo, ¿no es así? Todos reconocemos que hemos errado. Todos creemos que Jesús es, en verdad, el sacrificio. Ahora, queremos saber a dónde debemos llevarlo para que sea aceptado. Ese es el objetivo. La Biblia nos dice a dónde lo debemos llevar. Y allí será aceptado. Fuera de ese lugar no será aceptado. 48. Notemos también el lugar que Él escogió en el cual el sacrificio debe ser puesto, o más bien el lugar en donde Él escogió poner el sacrificio. No se puede colocar sobre ninguna de estas puertas, sino en el lugar que Él escogió para colocarlo. Allí Él escogió poner su nombre también. Así lo dijo Él. Él escogió poner su nombre en aquel lugar. Ahora, escudriñemos las Escrituras para hallar este lugar, porque en ese lugar Él escogió poner su nombre. Leamos del texto. Yo tenía aquí una notita que me había llegado hoy.
Veamos el segundo verso de este capítulo. No quiero retenerlos por mucho tiempo porque hay gente en las conexiones telefónicas. Ahora, el segundo verso del capítulo 16 de Deuteronomio. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiera para hacer habitar allí su nombre. 49. Ahora, usted no puede tomar su sinceridad y todo lo que usted desea confesar. No puede simplemente llevarlo al altar metodista, al altar bautista o al altar pentecostal. Pues hay un altar en algún lugar en donde él ha escogido poner su nombre. Y allí es en donde él se encontrará con usted. Ahora, si usted tiene todas las cosas puestas en orden, entonces la cosa funcionará. Esto es, si tiene todo en orden. Pero si hay un cortocircuito en aquel alambre, entonces la luz no se encenderá, porque la corriente ha sido desviada a tierra. Y cuando usted toma cualquiera de las promesas de Dios a cualquiera o cualquier posesión de Dios, y en su propio corazón usted tiene objetivos egoístas, allí mismo el poder de Dios se va a tierra. Si usted hace algo porque desea ser más hábil o porque quiere ser diferente de otra persona o algo así, allí mismo se irá a tierra y se le quemará el fusible. Usted está errado. Usted tiene que llegar más bien con sinceridad y de todo corazón. Fíjese todos sus motivos y sus objetivos en Dios. Luego busque su lugar. Halle el lugar del cual él habla y traiga allí su petición. ¿Entienden? Párrafo 50, por último. Fíjense en Marta y María. Cuando Jesús hubo vuelto, después de haber estado enseñando el Evangelio, la luz de su día, siendo él el mismo Mesías, fue odiado y rechazado. Los fariseos y sus iglesias le despreciaron. Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto, el cual era también amigo íntimo de Jesús. Él permitió que aquel aún permaneciera muerto. Le mandaron a llamar y ni siquiera vino. Pero fíjense bien en la actitud de Marta. Ella dijo: Señor, si hubieses estado aquí. Ella le dio a él el título correcto, diciendo: Señor, Señor con mayúscula, lo cual significa JHU, Jehová. Gloria, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuere muerto. La vida y la muerte no pueden asociarse en el mismo canal o en la misma casa. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, dice Dios, cuando ya le había dicho antes: Resucitará tu hermano. Ella le dijo: Sí, Señor, yo verdaderamente creo eso. Yo, siendo una judía, creo que habrá una resurrección general de los muertos. Yo creo que mi hermano fue sumamente sincero y leal en su adoración. Yo creo que tú eres aquel Mesías del cual habla la Biblia, porque Dios ha vindicado su palabra en ti. Y eso nos muestra que tú eres el mensajero de esta hora. Tú eres aquel Mesías, yo creo que tú eres aquel Cristo, el cual habría de venir porque tus obras testifican que Dios te ha enviado aquí para ser aquel Mesías. ¡Qué cosa! Ahora sí que todas las cosas van a caer en su debido lugar. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El único lugar provisto por Dios para la adoración. Predicado este glorioso mensaje en Silver Pool, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Continuamos con el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Párrafo 51. Ahora ella tenía derecho a haber dicho: ¿Por qué no viniste a levantar a mi hermano? ¿Por qué no lo sanaste? Sanaste a otros. Aquí está tu mejor amigo y ahora mira lo que ha pasado. No, no. Esa clase de adjetivo no tiene ningún éxito. Yo creo que tú eres exactamente lo que las escrituras dicen que debes ser, porque ellas eran identificado. Yo creo que este es el día en el cual el Mesías habría de venir. Nosotros lo hemos estado esperando, no importa lo que digan los demás. Yo creo con todo mi corazón, por lo que he visto y oído, por medio de tu palabra, creo que la palabra ha sido vindicada en ti y que tú eres aquel Mesías. ¿Ve usted?
Ella tenía algo muy adentro que deseaba pedir, pero tenía que venir por el canal correcto. 52. ¿Qué tal si ella hubiera llegado corriendo diciendo, y con todo esto tú nos dices que eres el Mesías y no tuviste ni siquiera la cortesía ni la honradez de un caballero cuando menos para enviarnos la respuesta a nuestra petición? Te hemos alimentado, te hemos dado cama y todo, te hemos respaldado y nos hemos salido de nuestras iglesias como nos las mandaste, que saliéramos de aquellas denominaciones, y ahora hemos salido de todo eso, y entre el pueblo somos como apóstatas y desechados, a la luz de todo lo que hemos hecho por ti. No tuviste ni siquiera la cortesía de dar respuesta a nuestro llamado. Ella, en realidad, tenía este derecho, igual que ustedes, y lo que responde en cuanto al cabello corto. Yo soy ciudadana americana y puedo vestirme con pantalones cortos o cualquier cosa que me venga. Eso no es ilegal. Ese es su derecho, pero un cordero siempre cede sus derechos. Si usted es oveja, no tiene nada más que pura lana y aún cede eso. La lana es el derecho dado por Dios de la oveja, pero la cede. 53. Yo tengo el derecho de unirme a cualquier denominación. Correcto, pero usted cederá eso. Ella entonces cedió todo a lo que tenía derecho para poder reconocer la palabra de Dios manifestada en aquel día. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí viviere y creyere, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Pero había una sola cosa más con la cual ella no se había alineado, pero respondió con ánimo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, hermana, allí todo comenzó a chispear y él le preguntó, ¿dónde lo has puesto? Ustedes saben lo que sucedió, Juan, capítulo 11, 54. Usted tiene que llegar al lugar correcto antes de que él pueda aceptar su sacrificio. Usted tiene que llegar a ese lugar, fíjese, en el lugar que Jehová escogiera para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. ¿Y eso qué tipifica en el sacrificio? No lo mezcles con ningún credo. Tiene que ser la palabra pura, no pan leudado. Usted sabe lo que es la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. La masa completa es el cuerpo. Usted no le puede meter a Cristo ni una sola gotita de denominación o credo. No, señor, así no funcionará. ¿Se acuerdan del mensaje del jueves pasado, Unión Invisible de la Novia con Cristo? Donde decíamos que su esposo viejo tiene que ser muerto. Correcto, su nuevo esposo es la palabra. 7 días comerás con ella pan por leudar. 7 días. ¿Qué tipifica esto? El tiempo completo de las 7 edades de la iglesia. 7 días. ¿Y por qué tuvieron que comerlo por 7 días? ¿Antes de qué? Antes de salir, en el tiempo completo de las edades de la iglesia. Desde el principio hasta el fin. Hay que mantenerse solamente con la palabra de Dios para cada edad. Así que los credos romanos, bautista, metodista, pentecostal, están muertos ahora. 55. Fíjese, pan de aflicción. Fueron perseguidos por razón de esto. Lutero, Wesley, pentecostales, todos han sido perseguidos y ustedes también lo serán, porque apriesan. Saliste de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se dejará ver la levadura contigo en todo tu término por 7 días. La hermosa novia de Jesucristo, después de su muerte durante la edad del oscurantismo a manos del imperio romano, tuvo que morir porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Juan 12:24. El novio, la perfecta obra maestra de Dios, tuvo que venir. Todos ustedes han escuchado mi mensaje sobre ese tema, la obra maestra. 56. Un día estaba yo parado en un cementerio de Los Ángeles, el cual se llama Forest Lawn. Y mi corazón dio un salto cuando... ¿Cuántos de ustedes han estado en aquel lugar? Allí se encuentra una reproducción de la estatua de Moisés elaborado por Miguel Ángel. Esta es una estatua perfecta, con la excepción de que en la rodilla derecha tiene una cortadita como de media pulgada. Yo estaba viendo esto y él me
Y el guía me lo explicó. Él dijo, Miguel Ángel gastó casi toda su venida tratando de formar la imagen de Moisés, siendo él un escultor. Él tenía en su mente la idea de cómo se debería ver Moisés. Él tenía esto en su corazón de cómo se debería ver Moisés. Él gastó su vida, le daba con el cintel un poco, la pulía y se apartaba unos pasos para observarlo. Y así pasó año tras año trabajando en esta obra. Por fin, cuando hubo terminado, lo miró de lejos, habiendo colocado a un lado su trapo y su martillo. Él miró la estatua y era tan perfecta. Él estaba viendo la estatua de Moisés que tenía en su corazón. Entonces, tan emocionado estaba que tomó el martillo y le dio un golpe en la rodilla y clamó, habla. Hoy día se la llama la obra maestra de Miguel Ángel. Y eso tan tremendo que existe en esa escultura, esa visión que aquel hombre tuvo de lo que debía aparentarse Moisés, apenas mostraba en un tipo del, al gran Padre Dios. 57. Él tuvo en su corazón, antes de la fundación del mundo, un hijo, porque él en verdad es un padre, pero esto estaba todavía en los genes de su palabra. Él entonces creó un hombre y lo tuvo que crear sobre la base del libro Albedrío, pero aquel hombre cayó. Luego el gran escultor Dios, su cual hizo al hombre del polvo de la tierra, no estuvo conforme con eso, por eso comenzó de nuevo a formar al hombre. Él entonces hizo uno llamado Noé, y este se emborrachó. Él hizo a otro llamado Moisés, y este falló al no guardar toda su palabra. Él formó profetas, los cuales se volvieron hacia atrás en los tiempos tempestuosos, y él los continuó modelando y formando hasta que con el tiempo él quiso sacar una obra maestra que lo reflejara a él mismo en cuanto a su naturaleza y de lo que estaba en su corazón en cuanto a lo que debiera ser un hijo. 58. Un día allá en el río Jordán, después que esa obra maestra había sido formada y hecha, él mismo vino bajando sobre las alas de una paloma y diciendo, este es él. Él estuvo tan emocionado con su obra maestra hasta que le dio un golpe allá en el Calvario para que él muriera por todos nosotros siendo seres imperfectos y así por el derramamiento de su sangre poder él traer muchas obras maestras siendo una novia para su hijo. La obra maestra tiene una cicatriz por causa del entusiasmo de Dios al ver esa obra maestra tal que le dio un golpe por todos nosotros. Él murió allí para perfeccionarnos a nosotros que somos tan imperfectos, la obra maestra. 59. Ahora, noten lo que él dice aquí. 7 días comerás con ella pan por leudar. Ahora, el pan también tiene su tipo. Jesús dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. No es como las denominaciones decían que usted lo crea, con solo una palabra aquí una y otra allá. Mas la palabra de Dios es perfecta. Es Dios mismo en forma escrita, llamado simiente, la fe correcta, sin adulterio en esta palabra. Producirá la vida en esa simiente. Es exactamente lo que ustedes han presenciado en los cultos, el discernimiento y esas otras cosas. Porque es una promesa que Dios ha hecho. Él estuvo a mi lado y me dijo eso. Él me dijo, estos impostores se levantarán, pero tú quédate firme. Yo lo creo por no tener ningún motivo egoísta para querer dañar a nadie y para ser reverente ante Dios y hacer la obra que Él me ha dado para hacer. Por eso digo estas cosas. Luego Dios las confirma y recibe la ofrenda y el sacrificio vindicando que es la verdad. Ya no hay duda. Ahora fíjese bien en la palabra. 60. Ahora aquí notamos que son 7 días, o sea, para todas las edades de la iglesia. Y así como aquella obra maestra tuvo que morir para así ser resucitado y redimirnos a todos nosotros, así también él tuvo una iglesia puesta en orden el día de Pentecostés. Pero aquella iglesia tuvo que pasar por un sacrificio. Y sucedió que el mundo romano lo mató y lo enterró. El autor de cierto libro, no puedo acordarme de su nombre en este momento, hizo muchas mofas de mí y dijo, de entre todos los diablos sobresale William Branham. Así es como el diablo trata de pensar. Él continuó, estas visiones y demás cosas, todo eso es del diablo. Él es alguna clase de
hipnotizador que obra por medio de percepción extrasensorial. El mundo intelectual siempre está tratando de hallarle una explicación a eso. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, también quisieron hallar de Jesucristo una explicación cuando le preguntaron, ¿cómo es que tú haces estas cosas? ¿Qué es lo que las causa? Él les dijo, ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El ministerio de Juan el Bautista fue de Dios o fue de los hombres? Le respondieron, no podemos decirte. Entonces él les contestó, tampoco les puedo responder a su pregunta. Correcto. Y se fue. De allí en adelante nadie le preguntó nada. Él les cortó y no les explicó nada del asunto. No era un asunto de ellos. Él tenía una obra que cumplir y la cumplió. Dios nos ayude a nosotros a hacer la misma cosa. Nosotros no tenemos que responder a las preguntas del diablo. Correcto. Si en verdad eres, entonces haz de esto y aquello. Usted es responsable por el evangelio. Es un predicador y eso es todo. Uno no es responsable de la manera como está escrito, sino de decirlo tal cual como está escrito. Y como un siervo, si usted es un profeta, usted es responsable ante Dios. Y si las visiones que llegan arrojan luz sobre la escritura y muestran claramente lo que es, entonces usted es responsable de toda palabra que se encuentra en esta Biblia, porque todo esto fue escrito por la misma clase de gente que es usted. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo impuros del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Un genuino profeta de Dios no podrá negar ni una sola palabra, sino que creerá toda palabra y la predicará de la misma manera. Luego Dios estará obligado, viniendo por ese canal, a traer esa palabra a cumplimiento exactamente como está prometido y entonces la semilla crecerá. 62. Ahora noten rápidamente. Hallamos aquí que se debieran comer este pan y durante 7 días, esto es, hasta el fin de las 7 edades de la iglesia. Luego, cuando tuvieron que morir, entraron en la tierra. Este mismo crítico, hablando de mí, también dijo, y ese Dios al cual ustedes adoran, que pudo quedarse quieto durante la edad del oscurantismo y presenciar a aquellas madres casi para dar a luz y a otras con niñitos en los brazos, gente sincera, siendo echados a la arena, siendo despedazados por los leones mientras ellos gritaban. Fueron colgados sobre cruces y quemados. Las vírgenes eran desnudadas mientras ellos se aportaban para dejarlas a los leones. Un Dios que se podía mantener quieto en los cielos, supuestamente sobre su trono, mirando todo esto y decir que le agradaba. ¿Ve usted? Allí tiene la concepción intelectual de la cosa, la cual viene del diablo. Si el hombre hubiera sido espiritual, hubiera conocido que aquel grano de trigo tuvo que morir, tuvo que ser sepultado en una catedral romana. 63. Pero luego, aquella primera espiguita de vida salió en la Reforma por medio de Martín Lutero, cuando dijo, el justo no vivirá por la historia bendecida por el sacerdote, sino por medio de la palabra de Dios. El justo en su fe vivirá. Allí salieron 2 espigas y el trigo comenzó a crecer. Luego vino Juan Wesley agregándole a eso. Hubo muchos más como Zwinglio y otros que negaron que Jesús nació de la Virgen y la cosa murió. Llegaron los metodistas, la inflorescencia, el polen, el día de los misioneros, y predicaron la santificación, agregando la inflorescencia. Luego llegaron los pentecostales en el forro, tan semejantes que podían engañar a los escogidos.
Se parecían al verdadero grano de trigo, pero al abrir el forro no se halló trigo en él. Es que la vida estaba pasando a través del forro. Amén. Párrafo 64. Ahora, si usted ha notado, cada 3 años, después de un gran avivamiento, ¿qué pasa? Se forma una denominación, pero esto ya tiene 20 años y aún no es una denominación. ¡Oh, amado Cordero crucificado, que nunca se convierta en eso! Si yo me voy en esta generación, que la gente que cree este mensaje nunca permitan que se vuelva una denominación, Dios les hará. Se morirán en eso. Recuerde, en la misma hora en que usted mencione la denominación en su medio, no importa cuán sincero sea, y tomen a los hombres como líderes en lugar del Espíritu Santo para vindicar esta palabra, en esa misma hora morirán. Pero la semilla genuina no puede morir, porque después de la semilla no queda nada. Es la misma cosa que fue en el principio. Es la novia que cayó en tierra para traer de nuevo al grano de trigo. Amén. 65. Note, 7 días comerás con ella pan por leudar, y habrá con la novia. Ahora, ustedes que tuvieron una madre metodista que gritaba, y habrán pensado muchas veces, si ella no habló en lenguas, entonces seguramente no estará ya. Eso es una mentira. Ella tuvo el mismo Espíritu Santo que usted tiene hoy, pero fue imposible para ellos, no teniendo la restauración de los dones. Durante todos los 7 días solamente se debía de comer el pan sin leudar la palabra. Aquellos que allá se denominaron están muertos. Ellos son el tallo, el cual será recogido para la quema. Mas la vida continuó circulando. ¿Y qué pasó? Toda la vida que estaba en el tallo, en la inflorescencia, en el forro, toda esa vida se reunió en el trigo. Y el mismo Espíritu Santo que trajo a Lutero, a Wesley y a los pentecostales, es el mismo que estará presente en la novia, en la resurrección. 66. Por 7 días comerás el pan sin levadura. No se hallará levadura entre la novia. No habrá ninguna palabra agregada, ni nada. Recuerde, una sola palabra causó toda la muerte que tenemos en esta tierra. Todo niño legítimo ha nacido porque Eva, la primera iglesia, la novia del primer Adán, dudó la palabra de Dios y aceptó en su lugar una explicación denominacional o intelectual, una explicación escolar, porque la palabra fue razonada. Ciertamente, pero Dios es un Dios bueno. En verdad, Dios sí es un Dios bueno, pero Él también es un Dios justo y Él tiene que guardar su palabra. Pero Eva lo aceptó así. Y allí es donde están algunos de ustedes, estudiantes en el seminario. Sin duda que tienen un llamamiento en su vida, pero se van corriendo a una escuela bíblica para ser inyectados con alguna doctrina. Y allí es donde mueren. Manténganse con Dios y su palabra, mas ellos no les dejarán. Usted ni podrá pertenecer a su congregación, ni lo permitirán en su plataforma. Así que déjenlos, que los muertos entierren a los muertos. Sigamos nosotros a Cristo, la palabra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 67. Ahora, por el tiempo de 7 días, no habrá levadura mezclada en la novia. La iglesia por 7 días. Ahora noten. Y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días. El sacrificio aquí es un tipo, la novia viniendo del sacrificio, el cual es Cristo. Y de la carne que matares en la tarde del primer día. Ahora, ¿se acuerdan cómo acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia? El mensajero a la iglesia siempre viene al tiempo de la muerte de la edad de la iglesia anterior. Siempre es así. La muerte de los pentecostales produce el rapto de la novia. ¿Ve usted? La muerte de Lutero trajo a Wesley. La muerte de Wesley trajo a los pentecostales. Y la muerte de Pentecostés trae ahora este mensaje. Aquí lo tenemos, fijado a través de toda la escritura. Y no hay ninguna escritura en la Biblia que no se entrelace la una con la otra. ¿Ve usted? Todos estos tipos
Yo no tengo educación, pero tengo el Espíritu Santo, el cual me muestra a través de otro canal, me lo enseña por medio de la naturaleza. Y esto es por la palabra. Tiene que ser la palabra porque trae consigo sus promesas. Y de la carne que matares de la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Párrafo 68. Ahora, Lutero, el cual tuvo la verdad, enseñó a la iglesia, el justo en su fe vivirá. Pero usted no quiere quedarse con eso como si eso fuera toda la doctrina, estando acá en la edad metodista. ¿Qué haría usted? ¿Quemar eso con fuego? ¿De qué fue un tipo? La denominación que sale de esa palabra es el forro, el tallo. Todo eso tiene que ser quemado con fuego, aquella parte denominacional por medio de la cual vino, no debe continuar, tiene que morir. No lo vayan a dejar hasta el amanecer de otra edad. ¡Quémenlo! Él aquí está hablando de la novia, solamente a la novia que viene subiendo de cada edad. Noten cuán hermoso es el tipo. El sacrificio fue la sangre del cordero sobre la puerta. Y recuerden, el cordero fue muerto, el cual es un tipo de Cristo. Pudiéramos tomar mucho tiempo, pero no tengo ese tiempo. Apenas nos quedan unos minutos. Puede ser que tenga que parar aquí y luego comenzar de nuevo en esta noche, porque nos estamos extendiendo mucho. Me faltan todavía 20 páginas en este tema solamente. Párrafo 69. Ahora, note esto. El cordero fue Cristo en forma figurativa. Él habría de ser macho. El primogénito de la oveja madre tenía que ser su primogénito. Él tenía que ser examinado primero para ver si tenía algún defecto. Ahora, Cristo fue probado y fue el primer cordero de la oveja madre, la Virgen María. ¿Y con qué fue probado? Satanás vino en contra de la palabra. Cuando él golpeó a Eva, ella cayó. Cuando golpeó a Moisés, él cayó. Pero cuando se encaró con Cristo y trató de citar las escrituras erradamente, entonces halló que este no era Moisés. Él fue probado. ¿Qué hizo? Retornó y dijo, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, me han dicho que tú obras milagros y también me han dicho que el Mesías haría estas cosas. Ahora, si es así, tú tienes hambre, no has comido, vuelve pues estas piedras en pan y come. Él entonces dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, tu credo, etc. ¿Por medio de qué? De toda palabra, una parte de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso vive el hombre. ¿Ve usted? El cordero fue probado para ver si había algo en lo cual podía tropezar. 70 por último. Luego con los fariseos. Oh, Rabí, tú joven profeta, nosotros creemos que tú eres maravilloso, tú eres bueno porque me llaman bueno. Hay uno solo bueno y ese es Dios. ¿Creen ustedes eso? Oh, sí, Dios. Bien, yo soy. Él les dijo, hay uno solo justo. ¿Por qué me llaman a mí justo y luego no creen que yo soy Dios? ¿Por qué me llaman justo? ¿Qué les hace decir eso? ¿Qué les inspiró a decir eso cuando saben que hay un solo uno justo, y ese es Dios? Nosotros sabemos que no tienes respeto por la dignidad del hombre ni por la palabra del médico. Nosotros conocemos. Estaban tratando de. Pero él conocía a ese hipócrita. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos este glorioso compañerismo, esto es, compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes. En esta ocasión hemos estado lecturando el único lugar provisto por Dios para la adoración, servicio realizado en Cyber Pool, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965, por nuestro profeta William Marion Branham. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 71. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más. Señor, queremos comunicarnos contigo, Señor, porque tú eres, oh Padre, la verdadera vida que tú nos has dado en estos últimos tiempos, Padre amado.
Tú nos has dado esa comida especial de este último tiempo, comida especial de águilas. Esta palabra que tiene vida, Señor, no una parte, sino toda. No una denominación, no, sino la palabra perfecta, genuina, oh Padre amado. Gracias, Señor, por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, que nos mantienes aún con vida, Señor. Y gracias también por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Y no nos cansaremos de agradecer, Señor, porque tú eres perfecto. Has hecho todas las obras de acuerdo a tu palabra, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, un ángel fue.
escena terrible después de la caída. Me huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligeras. Fue una escena terrible después de la caída. Un hombre huía de la presencia de Dios. Él fue al amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo.